con mucho respeto, escucharemos las sagradas notas del himno de Honduras y de Nicaragua. Señoras y señores, hemos escuchado las notas de los himnos nacionales de Honduras primero y luego el del anfitrión Nicaragua. Previo al arranque de este partido, el intercambio de saludos entre los entrenadores y también los integrantes de ambos equipos. Romario Ponce, el capitán de la selección de Nicaragua, va a arrancar este desafío. Continúa llegando público, ya hay una buena asistencia y tendremos más público. A nombre de todo el personal técnico que labora para ustedes esta noche, de Luis Marcos Toruño y Octavio Sevilla Castro, descripción y comentarios del juego, les damos la bienvenida. Buenas noches, Luis Marcos Toruño. Buenas noches, Octavio, y buenas noches a toda la afición que se está conectando a través de Nick Sport para disfrutar del partido, el debut de la selección azul y blanco, Nicaragua ante Honduras, el debut de la selección Pinoleira en este torneo preclasificatorio a la America Cup de la FIBA en el año 2025. Este es el primer paso para Nicaragua para llegar a clasificarse a ese torneo. Un cupo se van a pelear nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y costarricenses, además de los nicaragüenses, por disputar y pasar a la siguiente ronda. A solo instantes de que arranque este partido programado a las 7 de la tarde desde el Polideportivo, la afición presente para disfrutar del mejor baloncesto de la selección pinolera, que hoy hace su debut ante Honduras. Todo preparado, los últimos ejercicios de calentamiento. En el partido anterior, en el debut de este torneo, Costa Rica sorpresivamente le dio vuelta a un partido de 22 puntos ante El Salvador, que no logró manejar la presión, no logró manejar el resultado a favor y se terminó desplomando ante los ticos, que lograron una victoria dirigidos por el coach José Nicolás Marín, quien en el papel decía que era costarricense, pero en la rueda de prensa dijo que era nacido en Nicaragua. Así que victoria de un coach nicaragüense en este inicio del torneo de la America Cup de la FIBA. Hoy Nicaragua, dirigida por el coach boricua David Rosario, acompañado por Noel Mackenzie, además de Chester Linarte, el conjunto pinolero. La escuadra hondureña está dirigida por José Rápalo. Así que todo preparado. Un jugador hondureño es muy conocido en la liga, en la LSB, Mauro Guerrero. A usted le sonará si usted seguía al conjunto de los Tigres de Chinandega.
Así que ya a solo instante de que arranque este partido, Nicaragua-Honduras en el debut de azul y blanco. Ahí vemos el quinteto inicial: Alex Alfaro, Michael Ramón, Mauro Guerrero, Denison Lucas y Francisco Ford por parte de Honduras. Nicaragua, en pronto veremos cuál es su quinteto inicial. Ahí la banca de José Rápalo, los jugadores que estarán esperando su oportunidad para ver minutos en este partido ante el azul y blanco, ante la selección pinolera. Bueno, en el caso de el jugador, no sé si en realidad es Machiel o Maciel, con H muda. La intención aparentemente es Machiel Ramón. Mauro Guerrero, ya mencionaba, jugó en la Liga Superior de Baloncesto en nuestro país. Va a iniciar el desafío aquí Dalton Cancho, Barto López, Jared Ruiz, Francisco Gard y Romario Ponce, que es además el capitán, el quinteto inicial de la selección de Nicaragua. Torneo Centroamericano de Baloncesto. Honduras, por su parte, sale con el número 7, Mauro Guerrero, con el número 8, Denison Lucas. Va al salto entre dos en estos momentos Machiel Ramón y Alex Alfaro, que utiliza el número 2, es el quinteto inicial. Ramón, Machiel para el salto entre dos con Bartel, que lo gana fácilmente. Balón para Francisco Gary. Ahora Romario Ponce, arranque de juego Nicaragua con Bartel y su primer intento lo falla. El rebote para Dalton Cacho, que no puede. Mauro Guerrero se queda con el balón y ahora conduce Alex Alfaro, el base armador de este equipo de Honduras, con un uniforme no muy común en el baloncesto, el color negro. Sí hay algunos equipos en la NBA que han utilizado el negro. Jared Ruiz, que está regresando de una lesión. Veremos si ya está en ritmo de juego. Era algo que nos mencionaba en su momento el entrenador David Rosario, el por qué no lo utilizó ya en las últimas dos ventanas de la Basketball Champions League de las Américas, aunque en la última ventana en Canadá se vio forzado a darle minutos a este jugador. Sí, el Ruiz, que no participó en la ventana aquí en Nicaragua, ni tampoco en Canadá, hasta el partido que terminó cayendo el Real Estelí ante los Libertadores de Querétaro. De larga distancia, Gart iba por tres, falla. Y se va a producir el debut con selección nacional de Nicaragua de Josmel Martínez, el jugador que vino a la Liga Superior de Baloncesto, residente en Estados Unidos, con los Leones de la Alcaldía de Managua, estuvo militando en la Liga Superior de Baloncesto. Y de ahí Dalton Cacho con un buen rebote. Y ahora Romario Ponce, ya más de un minuto, todavía no hay puntos. Tercera posesión para el cuadro pinolero, incluyendo la primera, que terminó con un tiro errado por Barte López. El riflazo ahí buscando a Francisco Gar. Machiel Ramón terminaba sacando la pelota con el desvío, el número 6 de Honduras. Y el debut de otro chavalo que promete mucho, Walter Díaz, el chontaleño, que ha sido líder en puntos en los torneos Carlos Ulloa in memoriam, y que ya estuvo en Liga Superior de Baloncesto. De larga distancia, Francisco Garzás. El triple para el jugador de Real Estelí Básquetbol en la Liga Superior de Baloncesto. Francisco Gar con el triple. El debut de Nicaragua y Honduras contestando con la misma medicina. Francisco Forbes. Existe el apellido Forbes, que es el que más acostumbramos, pero este es sin E, Forbes. Francisco. El pase largo, buscando de nuevo a Francisco Forbes, demasiado largo, de Omi Brooks, el número 8, con el pase largo que termina escapando. El juego empatado a 3 en el arranque del desafío. Romario Ponce se encarga de trasladar el balón para la selección de Nicaragua. Ya le sale Alex Alfaro a marcar ahí el pase, buscando a Francisco Gar. Gar cortaba hacia el centro, el pase de Romario Ponce iba al rincón. Demasiado largo en medio de todo ese pase, no es aconsejable entre tantas manos y desde un extremo hasta el otro. Nunca es aconsejable un pase de esa naturaleza. Hay que rotar el balón primero para llegar hasta el otro extremo.
Nicaragua, que ha tenido algunos fallos en este arranque de partido. Ya se han ido dos minutos. Nicaragua solo con el triple de Francisco Garro. Honduras igualado 3-3 el marcador. Alex Alfaro logra cruzar la mitad de la duela. Este número 2 del cuadro hondureño. Maciel Ramón hacia el aro. Termina cometiendo pasos el jugador hondureño. Y es otra pérdida de balón. Lento arranque para la selección de Nicaragua, me parece. Apostando al tiro de larga distancia. Hemos visto pocos incursiones atacando el aro de parte del equipo pinolero. Guard con el amago de triple. Después ataca el aro. Ahora sí, Jared Ruiz. Y la falta termina siendo de Mauro Guerrero. El movimiento de Jared venía hacia él. Guerrero no puede detener su cuerpo. Inteligentemente lo busca Jared Ruiz para extraerle la falta al jugador hondureño. A cobrar Nicaragua del lateral. Después de la jugada realizada por la escuadra pinolera, va a ser Francisco Gar, el único que ha conseguido puntos para Nicaragua en este partido. Dalton Cacho tiene el espacio. Primero va con Romario Ponce. Jared Ruiz. Otra falla ahí de Jared Guerrero para Brooks. Hacia el aro. ¡Oh, mi Brooks! En una buena transición del equipo de Honduras. Y nos despierta un Nicaragua. Romario para Bartel. Jared Ruiz va por tres. Se quedó corto. Falló el rebote para Alex Alfaro. Guerrero no guarda el balance. Nicaragua. Y Mauro Guerrero consigue par de puntos. Honduras arranca bien. Con más rapidez en el juego, incluso en las transiciones. Se está quedando. No hay balance, no guarda el balance el cuadro pinolero para regresar al costado defensivo. Bartel López buscaba a Dalton Cacho. Comprometido. Gard la recupera. Va de nuevo. Jared Ruiz. ¡Sas! Tras coquetear con el cilindro, termina haciendo el triple. Y los 6 puntos de Nicaragua, producto de triple. Y Brooks, Omi Brooks. Encestando, y eso obliga al entrenador David Rosario inmediatamente a pedir un tiempo. Luce muy frágil la defensiva pinolera. Cómo está entrando en la pintura y consiguiendo puntos relativamente fácil el equipo hondureño. Con muchos problemas defensivos y también fallos por parte de Nicaragua. Cuando vemos el triple de Francisco Gar, con 2 triples Nicaragua está debajo de 3 unidades ante Honduras, que ha sabido dominar, entrando a la pintura, consiguiendo el triple y el número 13 por parte de la selección catracha, Francisco Forbes. Un gran desempeño en este inicio para Brooks, que tiene 2 canastas en el encuentro. Ahí el pase de Alfaro y concretando Mauro Guerrero, que conoce lo que es jugar aquí en el polideportivo Alexis Arguello. Honduras por el momento venciendo a Nicaragua 6-9. Ya se van a reincorporar dentro de la duela los jugadores. Nicaragua y Honduras en este cierre de la primera jornada del torneo preclasificatorio a la America Cup de la FIBA. Bueno, ya Costa Rica, solo mencionar que debutó con victoria ante El Salvador en una gran remontada por parte de los ticos. Bueno, por los gestos que hacía el entrenador David Rosario, me parece que le indicaba a Romario Ponce que se encargue de distribuir más la pelota, de rotar más el balón hasta encontrar un movimiento, un espacio de los jugadores, que se corten más también a los que juegan en el poste bajo. Por eso vemos que está moviéndose más Dalton Cacho ahora a buscar el balón. Guard desde la esquina, lo que mencionábamos. Y Dalton Cacho con los puntos, el rebote ofensivo y los puntos para Dalton Cacho. Viene Brooks, Omi, recuperaba a Chiel Ramón y después Guerrero de 3, pésimo intento. Gar con el balón, lo pedía Dalton Cacho, no lo vieron. Jared se frena de 3, no, Jared está insistiendo demasiado con el triple. Bartel López ahora sí se quedó ahí en el costado defensivo y eso le permitió robar el balón, interceptar el balón. Gar que falla, Bartel desde atrás en sexta, par de puntos, Bartel López. Y ya Nicaragua toma la delantera en el marcador. 10-9, Mauro Guerrero sale a presionarlo Dalton Cacho. Presión en el perímetro. Y hay falta. Se la termina marcando a Dalton Cacho la falta por el equipo de Nicaragua. La primera infracción de Nicaragua en este inicio de partido. A punto de llegar a 5 minutos, a la mitad de este primer cuarto. 10-9, Nicaragua venciendo por el momento a Honduras.
ya el balón en juego por parte de los catrachos. Y aquí está intentando Force de larga distancia, totalmente desviado el intento de Francisco Force. Romario Ponce, Jared Ruiz, Jared y después Francisco Gard. Romario Ponce al aro, la flotadora Bartel con el rebote ofensivo, los puntos y además le cometen falta a Bartel López y poniéndose por su estatura. No hay bloqueo de los hondureños, todos se dedican a ir a buscar la pelota. En este caso uno debería de bloquear el ingreso a la zona pintada de Bartel López y otro encargarse de buscar los rebotes. Bartel López ya lleva 4 puntos en el encuentro, buscando el triple de Antigua después de que recibió la falta en esa última jugada. De no ser así, Bartel va a estar constantemente consiguiendo rebotes, como lo ha hecho ya en las últimas posesiones de Nicaragua, en las últimas 2 posesiones de Nicaragua, donde ha conseguido puntos producto de rebotes ofensivos. Claro, su estatura supera a los hondureños y además su alcance con esos brazos largos. Bartel en la línea de libres convirtiendo y ahora la ventaja es de 4 para el cuadro pinolero. Presión de toda la cancha. Omi Brooks trasladando el balón por Honduras. Lo contiene Francisco Gard. Alex Alfaro ahora con la pelota, lo persigue Romario Ponce. Alfaro lo llevan hacia el rincón. Mauro Guerrero, complicadísimo. La tiene para el intento de larga distancia. El rebote para Bartel López fallaba. Omi Brooks, Gard. Este es un buen Eurostep. Un movimiento básico en el baloncesto que el jugador que llega a dominarlo a la perfección. Y hay varios tipos de Eurostep. Hay hasta 4 variantes de Eurostep. Claro, esto tiene que ver con la forma en que se inicia el movimiento, ya sea con la pierna izquierda, hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero hay varias variantes de Eurostep. Aquí aplicó una Francisco Gard y terminó convirtiendo una canasta que le da ventaja de 6 al seleccionado de Nicaragua. Nicaragua que ya está agarrando ritmo dentro de la duela del polideportivo Alexis Argüello. Francisco Gard, que tiene 5 puntos, igualando a Bartel López como los máximos puntuadores del partido para Nicaragua. Romario Ponce para Jared Ruiz. Jared a Romario, complicadísimo el pase de Jared. La falta ahora de Alex Alfaro, que se iba hacia su derecha para frenar el drible, presumiendo de que únicamente rebota con la izquierda. Romario Ponce le cierra el espacio por ahí, pero el movimiento de Romario deja mal parado a Alex Alfaro y este termina cometiendo la falta. Gard con Dalton, el balón de adentro hacia afuera. Jared que intenta, 4º intento de Jared, todos fallados, incluyendo 2 triples errados por el puertorriqueño nicaragüense, mientras Alex Alfaro lo dejaron solo, falla. Otro rebote dominando en las alturas Bartel López. Viene Romario, recta final, 1º cuarto. Jared para Gard, tiene el triple, van a buscar a Bartel López. Y luego Dalton Cacho, pésimo pase de Cacho. Brooks que intersecta, va rápido con Francisco Forbes. Falla, rebote para Bartel. Dalton, atacan 2, ahora defienden 3. Regresó rápido Maichiel Ramón. Falló Gard. Romario. Dalton. Nicaragua, ratos demasiado errático. Se va a reportar el 1er cambio de Nicaragua. Va a ingresar Josmel Martínez. Forbes castigando de larga distancia, Francisco Forbes. El 2º triple de Forbes en este partido. El jugador hondureño que tiene un gran tiro desde el exterior, aportando a la selección catracha, que recorta 3 puntos. Y una Nicaragua que está fallando mucho. Romario Ponce que prueba. Y falla el triple. Gard intentaba conseguir el rebote. Terminó en poder de Mauro Guerrero. Y Alex Alfaro ahora con el balón. Jared Ruiz presionándolo de larga distancia. Falla ahora Ford. Francisco intentaba el triple. Ha intentado triples en 2 posesiones consecutivas. Gard está solito de 3. ¡Sas!
el triple de Francisco Gart. E inmediatamente el tiempo solicitado por el entrenador José Rapalo de la selección de Honduras. Francisco Gart desde la esquina termina dándole el triple a Nicaragua. El golpe que recibe Honduras, que ahora está debajo por 6 puntos ante los pinoleros. A charlar el coach Rapalo con sus jugadores. Ahí vemos la repetición, el triple de Francisco Gar, que ya lleva 2 en el encuentro. 8 puntos, para Francisco en lo que va de este partido. Un gran desempeño junto a Bartel López. Los que mejor trabajo han realizado dentro de la pintura, dentro también de la duela para Nicaragua. Yarel Ruiz, que lleva 3 puntos después de un triple que logró encestar. Eso sí, ha realizado 5 intentos, ha fallado 4 el jugador boricua nicaragüense. Y también esperando el debut de Yosmel Martínez con Nicaragua. Le restan 2 minutos al primer periodo de juego. Nicaragua venciendo 18-12 a su similar de Honduras. Bueno, sigue siendo un arranque un tanto accidentado, ¿no?, en el juego de Nicaragua. No tiene la efectividad que pensamos podía tener en esta cancha, que es la cancha donde entrena, la cancha donde está habituado a jugar el equipo pinolero. Pero ha tomado ya ventaja en el marcador de 6. Ha ingresado la duela por el equipo hondureño Williams, que intentaba de larga distancia. Christian Williams, hay varios cambios ya en el cuadro de Honduras. Brooks, que iba hacia el aro. El rebote para Josmel Martínez. Buen pase para Gard. Este busca Jared, tiene el triple. Pisó la línea Jared Ruiz. Hasta ahora Jared muy errático en los tiros y también en jugadas como esta. Brooks. Omi Brooks. Y aquí está el recién ingresado Maciel Ramón de larga distancia. Terminamos fallando. Lucas. Denison Lucas. Jared Ruiz hacia el aro en cesta. Sus primeros puntos para Jared Ruiz. Y esperemos que este sea el detonante para ver el Jared Ruiz que acostumbramos ver en la Liga Superior de Baloncesto. Jared Ruiz lleva 5 puntos en el partido. Hay 20-12 en Nicaragua para cerrar este primer cuarto, los últimos segundos. Va a ingresar también el joven jugador cuando Honduras castiga a la selección pinolera. Y era el triple de Denison Lucas, el número 8 de la selección de Honduras, Denison Lucas. Josmel Martínez tiene el triple, pero falla. Brooks hacia el área, falla Omi Brooks. La tiene Jared Ruiz, 20-14 el marcador. Jared lo defiende Omi Brooks. Charlon, que está en la duela por el equipo nacional. Jared mete los frenos y ahí está Jared Ruiz. Ese es el Jared. Mientras Lucas de larga distancia falla, Denison, se termina el primer cuarto. Nicaragua en ventaja 22-14. Termina el primer parcial. 8 puntos de diferencia. Nicaragua delante de Honduras. Un desempeño en Nicaragua que fue complicado al inicio de este primer cuarto. Logró cambiar el rumbo. Jared Ruiz ya comenzó a probar dentro de la pintura y comenzó a acertar las canastas. Bartel López con un gran desempeño recuperando los rebotes en defensa y entrando también a la pintura en el ataque para conseguir los puntos a favor de los nicaragüenses. Las mejores jugadas. Ahí vemos el tiro libre de Bartel López. 5 puntos para el jugador nicaragüense. Ahí Francisco Gar con el Eurostep y consiguiendo la canasta. Francisco Gar con 8 unidades en el partido. Francisco Forbes, 2 triples para el hondureño. La asistencia de Jared Ruiz para el triple de Francisco Gar. El movimiento realizado por Jared ingresando y consiguiendo los puntos. Honduras que contestaba pero que por el momento está abajo en el marcador
por 8 puntos. El primer cuarto que finalizó Nicaragua-Honduras. Nicaragua sacando momentáneamente la victoria. Bueno, meritorio para Nicaragua, que en medio de los errores, las pérdidas de balón, lo errático que estuvo en el arranque de juego en sus intentos de a la cancha de media distancia, pues termina con ventaja en el marcador en el primer cuarto, luego de finalizado el primer cuarto, 22-14. Ya se ve a Jared Ruiz entrando un poco en ritmo. Nos explicaba David Rosario eso y el por qué no lo ponía a jugar en la Basketball Champions League de las Américas con Real Estelí Basketball. Y era precisamente a eso lo que se refería, a esa entrada en ritmo después de varios meses ya sin jugar para, o de un aproximadamente un mes sin jugar para Jared Ruiz. Hay que ver el tema del ritmo y demás, los movimientos que poco a poco van a ir regresando a su nivel y a la normalidad y al nivel que nos tiene acostumbrado este talentoso jugador que viste el uniforme de la selección de Nicaragua. Denison Lucas, que aparece también como Pomare, su apellido en la parte posterior, el número 8, aunque en el registro oficial aparece como Denison Lucas. Arranca el segundo periodo de juego, Luis Marcos Toruño. Gracias, Octavio. Nicaragua atacando, el tiro que falla. Ingresaron Andy Pérez y Khaled Benar por parte de Nicaragua, junto a Yared Ruiz, que intentaba el tiro. Charlon Hodgson y también Yosmel Martínez, el quinteto con el que arranca David Rosario este segundo cuarto. Hodgson para Yared, va a probar el triple. Ruiz no logra entrar ese balón. Khaled Benar con el rebote ofensivo y los puntos para el jugador de los Jaguares de la UAM. Me da la impresión que son los primeros puntos de Khaled Benar Meyes con el uniforme de la selección de Nicaragua. Sí, este es el debut de Khaled en la selección. Son entonces sus primeros puntos, porque no estuvo en Costa Rica y después en Chile. Y ahora nuevamente Nicaragua en las manos de Khaled, aumentando el marcador a 12 puntos. Pero la diferencia. Se ve distinto Nicaragua ahora. La transición, lo que le gusta a Rosario, el buen trabajo en el costado defensivo, presión de toda la cancha, jugar la media zona en algunos casos con tres jugadores que están en la parte alta, presionando siempre en la línea de pase, y luego iniciar desde ahí las transiciones rápidas, ir rápido al ataque. La maneja Yared Ruiz ingresando a la pintura. La defensa que realizaba el número 24, Erasmo Sierra, por parte de Honduras. Recupera Andy Pérez. El pase atrás para Charlon Hodgson. El triple. El triple para Hodgson. Y Nicaragua. Agarrando el ritmo de juego necesario. Atacando Honduras. La maneja Sierra por parte de los catrachos. Se acercaba Forbes, decide combinar con él, cierra Forbes nuevamente, Francisco, el pase y el tiro que logra, no encontraba Denison Lucas por parte de Honduras, 29-14, cuando va a ingresar Walter Díaz, el número 34, el chontaleño, debuta también en Selección Nacional de Nicaragua. Estos son parte ya de los muchachos jóvenes, Khaled Benar Meyers, Walter Díaz, ese fruto de los torneos Carlos Ulloa In Memoriam de Liga Superior de Baloncesto que están empezando a verse en Selección Nacional, y enhorabuena. Es un gran tirador, es un franco tirador, y desde ya va a ubicarse en la esquina izquierda. Desde ahí estará moviéndose por la línea debajo del tablero para buscar quizás en el otro extremo o en ese mismo sector que se muevan un poco los defensivos y tener buenas opciones de tiro. Honduras al ataque, buscando recortar la diferencia. Recupera Nicaragua en las manos de Charlon Hodgson. El pase para Díaz que prueba, Díaz que falla, rebotaba el balón en la base del tablero. Recuperan para Sierra. Honduras con la posesión. El manejo de Lucas. El tiro que intenta Honduras lo fallaba Mauro Guerrero. Nicaragua manejando los hilos del partido. La infracción señalada. Yosmel Martínez, otro que se estrena con el uniforme de Nicaragua, no ha anotado sus primeros puntos con el uniforme de la selección. Ha salido ya, bueno, sigue Khaled Benar Meyer jugando con un equipo joven, estrictamente nacional, salvo el caso de Yosmel Martínez, que es nicaragüense, formado en Estados Unidos y radicado en Estados Unidos. Nicaragua con varios debutantes, también Troy Andrews, si hace su ingreso debutaría con la selección. Walter Díaz, que intentaba el tiro, pero termina siendo frenada la jugada de Nicaragua.
invalidado el juego de la selección pinolera en ofensiva. Había falta sancionada por parte del referee. A cobrar la selección catracha. Era el número 10, José Rápalo. Ahora va a ser balón para Nicaragua desde la misma banda. A cobrar la selección pinolera en manos de Charlon Hodgson, el mago, para Khaled Benar, el jugador de los Jaguares de la UAN, que tuvo un gran torneo en la Liga Superior de Baloncesto. Benar nuevamente, el agarrón que le realizaban a la promesa, al joven jugador pinolero, y tendrá los tiros libres. Aquí hace algo muy importante Khaled, y es que independientemente que siente el contacto, que lo están agarrando, sujetando, incluso él no deja de buscar, insiste en buscar el aro, porque podría darse una situación ahí de falta y puntos, o puntos y falta, en el orden en realidad en que ocurre la situación, puntos y falta, aunque a veces es anterior la falta a los puntos, ¿no? Pero como ya estás en ejecución de tiro, primero la falta y luego los puntos. Pero no se da la situación, pasó muy cerca la pelota del aro, bueno, tiene sin embargo dos tiros libres aquí Khaled Benar Meyers, que termina errando el primero, 29-14, 15 saca ya de ventaja la selección de Nicaragua. Honduras se ha quedado parqueado ahí en 14 puntos, todavía no consigue anotar y ya se han cumplido prácticamente 3 minutos sin puntos para la selección de Honduras. Khaled a cobrar su segundo tiro libre. También lo falla el jugador pinolero. 29-14 el marcador, Honduras al ataque. El pase de Rápalo en el ingreso. Buscaba a Christian Williams. Atento Walter Díaz con el robo. Se viene Nicaragua. Charlon Hawks en combinación para Yosmel Martínez. Sus primeros puntos con Nicaragua. Yosmel Martínez. Y el color del cabello lo delata, ¿no? Como nicaragüense y como alguien orgulloso de esos colores de la bandera de nuestro país. Yosmel Martínez, la mitad del cabello azul y la otra parte del cabello blanco. Quizás me regalás un plano detalle de Yosmel Martínez. Sus primeros puntos con selección nacional de Nicaragua. Será jugador importante para futuros torneos y eventos de la selección de Nicaragua. Charlon Hodgson para Martínez. Martínez con el tiro desde atrás. Rápalo le cometía falta y tendrá dos tiros libres el jugador pinolero. Ahí observamos el peinado de Yosmel Martínez, el debutante con la selección pinolera. Martínez a cobrar sus dos tiros libres. 31-14 el marcador. El lanzamiento es encestado por parte de Yosmel. El punto adicional a la cuenta de Nicaragua. Martínez, que debutó con los Leones de la Alcaldía de Managua y que fue el capitán de uno de los equipos del juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, termina fallando el segundo. Martínez con el rebote ofensivo, segunda oportunidad. Martínez que falla, recupera Honduras. Curioso, una jugada donde es muy efectivo Yosmel Martínez, que él maneja muy bien, que ejecuta muy bien. En la pelea cierra. Intentaban quitarle el balón los nicaragüenses. Va a ser saque del fondo que favorece a Honduras. Y hará una variante. A descansar Erasmo Sierra. Hace su ingreso a la duela el número 6. Maciel Ramón por parte de Honduras. A realizar el cobro los catrachos que buscan recortar la diferencia. El manejo de Army Brooks. Brooks con el pase. El lanzamiento de Rápalo. Buscaba el triple. Atento Andy Pérez con el rebote defensivo. El pase para Charlon Hodgson. Hodgson falla en el pase, no se entendió ahí con su compañero Walter Díaz y va a ser saque para Honduras. Sí, fue directamente a la esquina, Díaz se quedó un poco más arriba en el perímetro. Yosmel Martínez quizás también vio el movimiento de Yosmel Martínez, que no fue a la esquina por ser un jugador grande, acostumbra más a atacar el aro, así lo hizo y el balón terminó yendo lejos de Walter Díaz y muy a la espalda de Yosmel Martínez. Al ataque Honduras con Rápalo. José Rápalo. El pase dentro de la pintura. Movimiento desde atrás. Intentando Honduras con los puntos. José Rápalo. Consigue el triple para los hondureños. 32-17 el marcador. Pasaron más de 4 minutos, casi 4 minutos y medio para que Honduras consiguiera puntos en este tercer periodo. Hodgson para Andy Pérez. Pérez que falla en el tiro. Atento Khaled Benar.
buscando el rebote ofensivo. Recupera Walter Díaz el pase para Charlon Hodgson. Hodgson en el movimiento. Antes señala el árbitro una infracción en la jugada que estaba realizando Charlon Hodgson. Se frena el juego por el momento. Bueno, el balón debe ser nuevamente para Nicaragua. Da la impresión que se marca una falta en la pintura, pero a favor del cuadro pinolero no hay bonificación. Honduras tiene tres faltas colectivas, Nicaragua solo tiene una. Y por lo tanto no hay una ejecución, no hay una jugada, una acción de tiro. Y será un saque en la línea debajo del tablero. Al número 11 me dio la impresión que marcaban los árbitros la falta. Y aquí otro error del cuadro pinolero. Y el debutante también con Nicaragua, Troy Andrews, recuperaba ese balón por parte de los pinoleros. Romario Ponce también nuevamente regresa a la duela, el capitán de la selección, el número 77, Ponce. Ponce en el espacio, el pase para Walter Díaz, prueba el triple. ¡Walter Díaz! No, acostumbró en el Ulloa, en la LCB y ahora con la selección Díaz y el triple. Gran, gran tirador de tres este muchacho, Walter Díaz. Sus primeros puntos en el desafío y con la selección, con el uniforme de la selección de Nicaragua, fue su segundo intento de triple. Había tenido otro por el costado izquierdo y aquí ya encesta sus primeros tres puntos con la selección de Nicaragua para poner en 18 la ventaja del cuadro pinolero. Andrews está en la duela también, Díaz ya consiguió puntos, Josmel Martínez también, Khaled Benar Meyer también, los debutantes que ya se han estrenado con puntos en la selección de Nicaragua. Falta Andrews, Troy, que consiga unidades, sus primeros puntos con la selección de Nicaragua. A ejecutar los tiros libres, el número 14, Christian Williams, consigue el punto. Honduras ahí recorta un poco la diferencia que Nicaragua va ganando por punto, en jugada Nicaragua, sacando y buscando la primera victoria en este torneo para ellos. Romario Ponce para Yosmel Martínez, Martínez en el espacio, entre dos lo presionan, Martínez con problemas, Mauro Herrera buscaba la recuperación, Walter Díaz también que tenía el balón, pero va a ser saque que favorece a los hondureños en su zona, defendiendo Honduras, el ataque, la embestida pinolera. Se prepara el ataque, Alex Alfaro, el movimiento por parte del hondureño, observando Alfaro ingresando hasta el fondo en la pintura. La falta sancionada por parte del referee, lo celebran los hondureños y van a ser a favor de Machiel Ramón. A par de 7, me parece el 77, Romario Ponce, a quien le están cargando la falta, de acuerdo a los movimientos y a las señales que hacía el árbitro. Hay dos cambios o tres cambios en Nicaragua. Sale Andrews, Khaled Benar Meyer y también sale Josmel Martínez. Ingresan de nuevo, de regreso en la duela, Dalton Cacho y Francisco Gard, además de Jared Ruiz. Nicaragua que por el momento el único jugador que no ha tenido minutos es Farrell Pau. De ahí todos han tenido presencia dentro de la duela. Los puntos para Honduras, 35-20, se recorta 15 la diferencia. El manejo de Romario Ponce, observando a Francisco Gar. Ahora tiene Jared Ruiz nuevamente con Ponce. Ponce en la finta. El pase para Jared. El quinteto titular nuevamente adentro. Y Jared Ruiz consigue los puntos para Nicaragua. Honduras, Honduras recibiendo y recibiendo el ataque nicaragüense. Ya son 9 puntos para Jared Ruiz en una ofensiva balanceada, bien distribuida por parte del equipo pinolero. Hay 4 puntos para Khaled Benar Meyer, 3 de Charlotte Hodgson, 2 para Dalton Cacho. Andy Pérez todavía no consigue puntos, ya vio minutos. Farrell Pau no tiene puntos, no ha jugado en este desafío. Bartel López con 5, 9 para Jared Ruiz. Tampoco Troy Andrews consiguió puntos en su intervención. Francisco Gar suma 8, 3 para Walter Díaz y 3 para Josmel Martínez. Romario Ponce todavía no encesta en este juego. 37-20 el marcador, 3:40 le restan a esta primera parte para irnos al descanso, al medio tiempo de este partido. El manejo de Honduras transportando los catrachos dentro del área nicaragüense.
11 los puntos de Machiel Ramón para los catrachos. Daba la impresión que cometía pasos, que daba un paso de más. El jugador lo reclamaron los nicaragüenses, pero los árbitros estaban muy cerca de la acción y consideran que no, que... Romario Ponce buscando el triple, el balón que rebota. Bartel López no logra quedarse con el rebote ofensivo. Recuperaba Francisco Gara, ahora ya le Ruiz con el jumper, fallaba el tiro. Mauro Guerrero que recupera para la selección hondureña. El transporte va a ser por parte de José Rápalo. Buscaba su segundo triple, pero le queda muy, pero muy largo ese lanzamiento al número 10 de Honduras. Nos da la impresión o los uniformes cambiados o pues están utilizando su segundo apellido algunos jugadores, porque Rápalo, que aparece así en el registro oficial, el número 10, o está utilizando su segundo apellido o su segundo nombre, porque en la parte posterior del uniforme aparece Leva, el número 10 del cuadro de Honduras. Sí, sale con Leva, pero bueno, en el tablero está con Rápalo. No, de hecho sí, ¿no? Es lo que mencionaba. Pues sí. Seguramente ellos prefirieron jugar en el uniforme con otro apellido distinto al que aparece en sus documentos oficiales, que son los que se utilizan para registrarlos oficialmente en las páginas, no solamente en la pizarra aquí, en la página oficial de FIBA también aparece como José Rápalo, número 10. Dalton Cacho, el veterano de la selección, ahí fallaba el tiro libre, recupera Mauro Guerrero. Al ataque Nicaragua, Alfaro, la finta, el pase para Ramón, nuevamente Rápalo. Al ataque Honduras. Mauro Guerrero que se la cedía buscando Honduras el espacio. Y Denison Lucas con los puntos para el jugador catracho. Yared Ruiz para Francisco Gar. Encontrando a Romario Ponce. Buena pantalla de Bartel López. Francisco Gar nuevamente. Entrando Gar el tiro. Atento Dalton Cacho. En segunda oportunidad no logra dar el pase. El jugador nicaragüense se complica y va a ser saque del fondo que favorece a los hondureños. Entró el número 12 para Honduras, Carlos Dionisio. El uniforme sale como Lainez. El número 12 hondureño, Alfaro, desde el exterior probando el triple. No lo encestaba Christian Williams. El balón que sale, abandona la duela y va a ser favorable para Nicaragua. Romario Ponce a cobrarlo. En medio de los reclamos hondureños, se reúnen los árbitros, podrían cambiar la decisión. Ciertamente parece ser Bartel López quien empuja el balón hacia el fondo, pero mantiene la decisión el árbitro, que es para la... A ver, no, es para la selección de Honduras, efectivamente. El que le empujó con las dos manos hacia... Y lo que se valora es eso, ¿no? ¿Quién da el impulso del balón hacia afuera? El tiro realizado por parte del número 12, Carlos Dionisio, de la selección hondureña. 38-24 el marcador, Yaret Ruiz con el manejo. Retrocede Yaret. Acompañamiento para Romario Ponce. Ponce, el movimiento y circulación por parte de Nicaragua. Dalton Cacho para Ponce, que prueba el triple que falla. El salto y recuperaba Williams. Al ataque Honduras nuevamente. En ofensivo le resta 1.5 a este segundo cuarto. Y Honduras ahí con problemas, pero logra sacar el saque de banda. Romario Ponce, segundo triple en este desafío y no consigue puntos todavía. Ya tiene dos faltas cometidas. Al ataque los hondureños, el movimiento por parte de Alex Alfaro, el jugador catracho. Alfaro con la presión de Francisco Gar, buena pantalla que le realizaba Ramón. Atento Bartel López con el rebote defensivo. Atacando, Yared Ruiz. Ruiz que se frena, Ruiz que retrocede, Ruiz que se mueve. Cobertura de Romario Ponce nuevamente para Yared, que va a buscar el triple. Nicaragua, Yared Ruiz con el triple. 41-24 el marcador. Los hondureños que solo esperan el descanso. Bartel López con el tapón. Que pida permiso primero porque Bartel le terminó cerrando la puerta en la cara. El jugador nicaragüense
Último segundo de, de esta primera mitad de partido. Nicaragua con facilidad sacando el triunfo ante Honduras, pero con un resultado similar. Así va El Salvador contra Costa Rica. Y Costa Rica terminó dándole vuelta a un partido de infarto en el debut de este preclasificatorio. Bueno, ya está bonificado el cuadro nicaragüense con 5 faltas colectivas realizadas por los hondureños. Y por ello está en la línea de tiros libres Gar. Volvió a fallar. Nicaragua ha estado errático. Ya Dalton Cacho en una oportunidad falló los 2 intentos desde la línea de libres. Francisco consigue el segundo. Calet también fue a la línea de tiro libre y falló los 2 para Nicaragua. En ese aspecto tendrá que mejorar mucho la selección. Un aspecto que muy importante que tienen que mejorar el jugador nicaragüense. Según trabajo desde las categorías inferiores de la academia que tienen que aprender los niños cuando juegan baloncesto. Cuando vemos ahí una de las mejores jugadas de este segundo cuarto. El triple conseguido por José Rápalo. Romario Ponce. El pase para Walter Díaz. Y los primeros puntos de Walter Díaz con la selección. Y un triple para el jugador chontaleño. Nicaragua, 42-24, arriba por 18 puntos. 5 faltas de Honduras, 3 faltas de Nicaragua. Le restan menos de 40 segundos a este segundo cuarto del enfrentamiento. Nicaragua se irá al descanso con total tranquilidad, sabiendo que está dominando a su similar, a la selección hondureña. Ahí vemos a Yarel Ruiz, que conseguía su canasta. El jumper y adentro los puntos. Romario Ponce para Yarel Ruiz en la misma jugada. Y la canasta conseguida por el boricua nicaragüense. El jugador con más jerarquía, con más experiencia, fuera y dentro de nuestro país. Yarel Ruiz ha tenido experiencia en México, en Puerto Rico. Cuando vino aquí a Nicaragua, haciendo un gran papel, aportando al Real Estelí en la Basketball Champions League de las Américas, cuando se va a reanudar este segundo cuarto, a punto de finalizar este el segundo periodo de juego. Nicaragua ante Honduras. Bueno, rotando constantemente el equipo, el entrenador David Rosario, tratando de mantener algo que le gusta, la intensidad del juego en ambos costados y principalmente en este, el costado defensivo. Ataca Honduras. El pase de Ramón. Movimiento por parte de los catrachos. Buscando el espacio. Ingresaba Machiel Ramón, pero antes el manotazo. Frenaban con el bloqueo al jugador catracho. Últimos segundos, 13 para ser exactos. Cuando hay un contacto por parte de Alex Alfaro ante Yarel Ruiz, se sanciona la falta. Así que serían tiros libres para Nicaragua, ya que Honduras ha dado la bonificación por 5 faltas realizadas en lo que va este segundo cuarto. Y así será, y Yarel Ruiz ya se posiciona para ejecutar los tiros libres. 42-24 el marcador. Yarel Ruiz a punto de cobrar. Ruiz que se prepara. Ruiz con el tiro y falla en la ejecución. Yaret. Se mantiene similar el marcador. Bueno, el trabajo defensivo de Nicaragua notorio, provocando pérdidas de balón al equipo hondureño sin darle segundas oportunidades en el costado ofensivo. Honduras ha tenido muy pocas segundas oportunidades. Solo permitió 14 puntos en el primer cuarto de la selección de Nicaragua y ha permitido hasta ahora, en lo que resta de este, se lo ha permitido 10 puntos en este segundo periodo de juego. Y la última posesión podría ser para los hondureños. Ingresó nuevamente Troy Andrews. También Josmel Martínez, Walter Díaz dentro de la duela. Jugando con las rotaciones, David Rosario sabe que es un torneo corto y tiene que buscar a descansar a sus piezas fundamentales. Alfaro, movimiento para Forbes. Buscaba el triple y finaliza la última jugada de este segundo cuarto. La primera mitad es a favor de Nicaragua, 42-24 ante Honduras. El resultado hasta el momento por parte de la selección nicaragüense. Vemos las mejores jugadas de esta primera mitad. Yarel Ruiz con el triple.
ejecutada por parte del jugador nicaragüense. Bueno, ya en un momento en que entraba en ritmo, luego de un arranque lento de parte de Jared Ruiz, conseguía estos intentos a canasta de media distancia. Recordemos, está regresando de una lesión, hay que ir y llevarlo paulatinamente. Este es Dalton Cacho en la línea de libres. 12 puntos para Jared Ruiz en este inicio de partido. 9 consigue Francisco Gard. Aquí está Jared, separado de la línea de tres, detrás de la línea de tres, bastante separado. Vean ustedes el intento y el triple conseguido por Jared Ruiz. Parte de las acciones de lo que fue esta primera mitad. Nos vamos a la pausa comercial, en breve regresaremos.
Gracias por continuar con nosotros a través de Nica Sports. Estamos en directo desde el Polideportivo Alexis Argüello. Luego de finalizada la primera mitad de este duelo, con ventaja para Nicaragua, 42 a 24 el marcador, 18 la diferencia a favor del cuadro nicaragüense. Han aprovechado los aficionados para comprar alguna bebida, mientras los equipos saliendo en estos momentos de los camerinos, tras recibir las indicaciones de sus entrenadores, David Rosario, que es quien dirige a la selección de Nicaragua, y José Rapallo, el entrenador de la selección de Honduras. Han salido ya los equipos de nuevo en la duela, preparándose para el arranque de la segunda parte de este desafío. Nicaragua buscará cómo definir el encuentro. Si bien es cierto, tiene ya una muy buena ventaja, pero el tercer cuarto podría ser el que ya le ponga la tapa al pomo en este partido contra los hondureños. Hay que mencionar que los equipos dirigidos por David Rosario, luego de la charla técnica, incluso ha ocurrido con la selección nacional en los eventos que ha dirigido David Rosario, luego de la charla técnica pues salen a jugar muy buen baloncesto. Estamos de regreso a punto de que arranque el segundo periodo de este partido entre Nicaragua y la selección hondureña. Por el momento los pinoleros venciendo a los catrachos en el marcador favorable para la selección nicaragüense ante su público en su casa. En este preclasificatorio de la América Cup, Nicaragua doblegando 42 a 24 a la selección hondureña. Ahí vemos un poco el resumen de lo mejor, cuando vemos ahí el entrenamiento, el calentamiento por parte de los nicaragüenses. Ahí vemos a Charlon Hodgson, Andy Pérez, a Romario Ponce, el capitán de esta selección, Bartel López, que ha estado imparable consiguiendo los rebotes tanto en defensa como en ofensiva para la selección pinolera. Dalton Cacho, que regresa a la selección después que en el torneo LSB estuvo mermado por las lesiones cuando se le complicó la disputa de minutos con la Bruma de Jinotega. Walter Díaz, el jugador que estuvo con la UNAM Managua haciendo su debut en esta selección pinolera, en este roster dirigido y que terminó alineando el coach David Rosario. A solo pocos minutos, dos para ser exactos, para que arranque de vuelta este tercer cuarto de partido, Nicaragua venciendo con facilidad a Honduras, pero tiene que confiarse la tropa dirigida por David Rosario, porque Honduras puede dar la sorpresa y complicarle la fiesta a los pinoleros si no logran aprovechar las oportunidades que tengan dentro de la duela. Terminando el calentamiento, ambas selecciones nacionales, los árbitros están ya listos para ingresar a la duela. David Rosario da las últimas indicaciones mientras vemos un resumen de lo que fue la primera parte del desafío. Alvin, ¿qué te ha parecido hasta ahora el juego Nicaragua-Honduras, la participación y la actuación de Nicaragua hasta ahora? Bueno, vamos a conversar con Alvin Camacho, que también está aquí con nosotros
y está disfrutando de este partido, de este desafío. Alvin, te decía, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación de Nicaragua y este equipo de Honduras, esta selección de Honduras? Bueno, gracias por la oportunidad, Octavio. El equipo de Honduras está en una transición también generacional. Ellos andan 3-4 jugadores arriba de 30 años. Después el resto son jóvenes. Cabe destacar que andan 3-4 jugadores que son de la isla de La Ceiba, ya, y de Roatán. Es sangre nueva, igual que nosotros, con los jugadores que tenemos, pues. Lo bueno que nosotros... Cuatro debutantes en Nicaragua han visto acción hoy. Bueno, Josmel Martínez, Walter Díaz, Khaled Benarmeyer y Troy Andrews. Bueno, te puedo decir, Walter Díaz, que podría ser el mejor tirador que tenemos ahorita en primera división. Cabe destacar de que el entrenador José Rápalo, el Chino Leva, esa gente la tiene entrenando desde hace rato. Ya. Y esperemos, pues, que Nicaragua saque una ventaja de 20 puntos, que yo creo que está a la altura, pues, ya, con el equipo que tiene David Rosario. Muchísimas gracias. Alvin Camacho, jugador de baloncesto de Selección Nacional de Nicaragua, estuvo en aquella selección que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2010 en Panamá, histórica, venciendo a los anfitriones Panamá en la gran final en esa oportunidad. Y Nicaragua aspira poco a poco a ir siendo una potencia en el baloncesto a nivel centroamericano. Creo que está trabajando y lo está haciendo bien, al menos con los torneos que se están organizando, con los eventos que se están desarrollando, con las clínicas y demás que se organizan. Gard tratando de recuperar ahí la pelota, termina escapando y el balón será para la selección de Honduras. Christian Williams ahí, el que lo sacaba. Denison Lucas, Christian Williams, Machiel Ramón, Alex Alfaro y Carlos Dionisio están en la duela por Honduras en el arranque de este tercer periodo de juego. El quinteto de Nicaragua con Bartel, Romario, Ponce y precisamente Bartel con el rebote. Dalton Cacho, Jared Ruiz y Francisco Gar. Jared va por tres, falla Ruiz, rebote para Dalton. Sin embargo, Romario, hasta ahora llega Bartel y Francisco Gar hacia el costado ofensivo. Jared. Hay un silbato de los árbitros. Creo que pisaba la línea de Areta en esa última jugada. El señalamiento por parte del referee. Nicaragua por el momento no consigue puntos. A punto de irse el primer minuto, el tercer cuarto. 42-24. Honduras al ataque. Alfaro, Alex. Intimidado ahí. Mientras Lainez, Carlos Dionisio. Fallaba, rebote. Y Denison Lucas encestando el jugador hondureño. Romario Ponce con Dalton Cacho. Ahora Francisco Gard rotando el balón en el cuadro pinolero. Jared Ruiz para Bartel López, que amagó. Se acerca al aro, falla. Dalton Cacho buscaba el rebote. El último en tocarla fue Cacho. Y es balón para Honduras. Dos pérdidas de balón consecutivas ya para el cuadro nicaragüense. Con problemas Nicaragua en la transición cuando va al ataque. Honduras hay que tener la recuperación y va a ir nuevamente en ofensiva. Ha recortado con los puntos y ahora probando al faro termina fallando. Bartel con otro rebote para Romario Ponce. Dalton iba hacia adelante. Ahora busca a Jared Ruiz. Ataque el aro. Jared falla. Gard con el rebote ofensivo. Se acerca al aro, Francisco Gard, falla. Ramón, Machiel Ramón con el rebote. El amago, Lucas, Denison, Lucas, qué buen movimiento. Falla Lucas, no, termina encestando. Ya había tocado el balón de Dalton Cacho mientras estaba sobre el cilindro. Y no es un buen arranque para Nicaragua, todavía no consigue puntos Nicaragua. En más de dos minutos ya de partido en el tercer periodo y por ello inmediatamente David Rosario ha solicitado, ha pedido un tiempo. Así es, Nicaragua que no ha conseguido en dos minutos una canasta, ha fallado en dos ocasiones con una pérdida y Honduras que ha recortado la diferencia, ha sumado cuatro unidades en cuatro jugadas de manera simultánea sin respuesta a la ofensiva nicaragüense ante el ataque hondureño. No tiene que confiarse a Nicaragua, a pesar del nivel que tiene la selección, el conjunto que ha logrado armar David Rosario.
tiene que respetar al rival y tiene que seguir jugando de la misma manera con la que enfrentó la primera mitad de este partido, con la cual sacó una diferencia de 18 puntos ante la selección hondureña. Dando la indicación a los referees que ingresen nuevamente dentro de la duela a reanudarse el tercer periodo de juego. Nicaragua 42, Honduras 28. Este es el preclasificatorio a la America Cup de la FIBA. Nicaragua es la sede, el polideportivo Alex Arguello recibiendo a los mejores jugadores centroamericanos. El cobro por parte de Nicaragua y nuevamente en ofensiva la tropa pinolera. Romario para Dalton. Guard atacaba el aro Francisco, la tiene Jared Ruiz. Francisco Guard buscaba el pase para Bartel. Bartel pisando la línea mientras atrapaba la pelota. Bartel pisaba la línea y por ello el balón es para Honduras. Alex Alfaro ahora para el cuadro catracho. Alfaro contra Bartel. Y la falta del número 23 de Nicaragua, Bartel López. Y Nicaragua sin encontrar los puntos, muchos errores por parte de la selección, con problemas a la hora de atacar. Y ahora Bartel López con la falta, le cede un tiro libre y Honduras podría recortar aún más la diferencia. Ahí vemos al coach José Rápalo de la selección hondureña. Y va a ser Alex Alfaro el que cobre el primer tiro libre para él. Cae la canasta para Honduras. ...42-29 ahora el marcador. Alfaro fallaba el segundo, el rebote para Williams. Alfaro de nuevo falla, atrapando el balón ahí, quedándose con el tablero Bartel López, Yare Ruiz. Y la falta de Carlos Dionisio Lainez. Carlos Dionisio Lainez. Jared para Dalton. Guard. Romario Ponce con Jared Ruiz. Guard tiene el triple, va por tres. Falla. Rebote para Dalton. Cacho. En sexta, par de puntos. Dalton Cacho, los primeros puntos de Nicaragua en este tercer periodo de juego. 3 minutos tuvieron que pasar para que Nicaragua consiguiera la primera canasta. Dalton Cacho en una segunda oportunidad después del triple de Francisco Gar consigue los puntos para nuevamente reactivar la ofensiva nicaragüense. Romario cruza la media duela. Dalton sin ángulo de tiro. Guard para Jared Ruiz. Romario está en la esquina. Va hacia el aro. Busca Gar. Intenta el triple. ¡Sas! El triple de Francisco Guard. Lainez desde la esquina. Carlos Dionisio Lainez. ¡Sas! Responde Honduras. Paga con la misma moneda. Triple. 47-32. La ventaja es de 15 para Nicaragua. Guard con Jared. Otra vez Francisco Guard con Romario Ponce. Busca Dalton Cacho. La pide Guard en la zona pintada. Van con Romario Ponce. Romario, buen pase. Dalton, Cacho. Reclamaba el contacto Dalton. Dio la impresión que el primer intento era volcar el balón, pero lo sujetaron, le golpearon la mano. Los puntos de Cacho ya son 4 en este tercer cuarto. 6 para él en el partido. Haciendo una gran labor debajo del poste. Dalton Cacho después de la asistencia de su compañero. Romario, que por poco la pierde. Bartel, Jared está en la esquina, Ruiz, Jared para Dalton Cacho, cerca del aro, ¡zas! Los puntos para Dalton Cacho. Y Cacho siendo fundamental en el tercer periodo para Nicaragua. Bartel con los rebotes, importantísimo, ya superó el doble dígito en rebotes. Jared va de tres, ¡zas! 7 puntos sin respuesta. 54-32. 22 puntos saca Nicaragua de ventaja y ya está ganando el tercer cuarto también. Nicaragua ha despertado después de estar en los primeros 3 minutos y conseguir puntos. Nicaragua
aumenta la ventaja ante los hondureños a 22 unidades. Es por eso que José Rapa lo solicita una pausa para charlar con sus jugadores. El encuentro, el partido, el tercer periodo que parecía en el cual Honduras se encaminaba para acercarse a Nicaragua, ahora está aún más lejos de poder darle vuelta a la tropa pinolera. Un triple de Francisco Gar, triple de Yared Ruiz, un gran desempeño de Dalton Cacho en los últimos minutos y Nicaragua aumentando su cifra, aumentando su ataque, haciendo una gran labor dentro de la duela. Ya son 12 puntos los de Nicaragua, los que ha conseguido en este tercer periodo. Honduras, por su parte, finalizó con 28, ha conseguido 4. Cuando van a ingresar nuevamente los jugadores, falta Nicaragua, todavía charlando el coach David Rosario con su tropa, con sus pupilos. Y esperando solamente José Rápalo, Leva, el número 10 de Honduras para ejecutar el cobro desde el fondo. El Dalton Cacho seguía reclamándole ahí al árbitro una falta que no pitaron a su favor en las posesiones anteriores. 54-32 el marcador. José Rapalo dejan solo, va de tres, pero falla. Buscaba el rebote Carlos Dionisio Lainez. Había un desvío de Bartel López. Lainez para realizar el saque. Carlos Dionisio. Y ahora Denison Lucas. Ataque el aro, va a la esquina. Carlos Dionisio. ¡Sas! Con su segundo triple en este cuarto. Romario contra Rapalo, Ponce, buen movimiento, Yaret tenía el triple, se acerca al aro en la línea de libre, ¡zas! Yaret Ruiz, 17 puntos para el boricua nicaragüense. Es el máximo encestador de Nicaragua y del desafío, la falta de Francisco Gard a Denison Lucas. Ha lidiado toda su carrera con este detalle, con este problema, Gard. La facilidad para cometer falta, lo tosco que luce a veces, lo brusco de su juego y que le provoca llenarse de faltas rápidamente. Aquí serán tres tiros libres para Denison Lucas. A ejecutar el jugador hondureño. Después de la falta de Francisco Gar, el jugador del Real Estelí. En la ejecución cae el punto para Honduras. 56-36 el marcador por el momento. La diferencia es de 20 puntos. Honduras en este tercer cuarto. Arrancó de gran manera, pero ha sido superado nuevamente por Nicaragua. Lucas, buscando el tiro libre, lo consigue. Encestó los dos tiros libres Denison Lucas. Romario Ponce. Pocos cambios del entrenador David Rosario en este tercer periodo de juego. Ha mantenido el quinteto con el que arrancó Yared. La falta de Carlos Dionisio Lainez. Y serán tres tiros libres para Yared Ruiz. A ejecutar Yared Ruiz, después de la falta recibida por parte del jugador nicaragüense, ya se coloca en la línea de tiro libre. Yared Ruiz, que en su presencia, en la última que tuvo, falló los dos tiros libres en la ejecución. Ha sido en el aspecto en que Nicaragua ha fallado, porque Caleb también falló sus tiros libres. Dalton Cacho también erró en sus lanzamientos. Ahora Yared, si logra recuperarse y lo consigue el punto. Ha ingresado con el número 11, Jason Centeno en la selección de Honduras. Centeno con el 11. Tiene tres tiros libres. Ya encestó el primero, va por el segundo. También es bueno. 19 puntos para Yaret. 12 tiene Francisco Gard. Son los que lideran la ofensiva de Nicaragua. Y 9 puntos también para Dalton Cacho. Yaret, ¡zas!
3 de 3 en esta visita a la línea de libre. Jared Ruiz, que va personal sobre Carlos Dionisio Lainez, que ya la perdió. La recuperaba Maciel Ramón. Lainez de nuevo, Carlos Dionisio. El intento de Centeno. Perdía Centeno, Rapalo buscaba el balón, pero hay una falta. Previo, y es para el 77, Romario Ponce, que tendrá que abandonar la duela. Romario, fue su segunda falta personal, va a ingresar Charlon Hodgson. Se abandona Romario Ponce por unos momentos el partido. También se va a preparar para ingresar Farrell Paus con el número 16 en la próxima pausa que tenga Nicaragua en este enfrentamiento. Denison, con la ayuda del tablero, consigue par de puntos. Lucas, Denison, Lucas. El conjunto nicaragüense que está arriba por 20 puntos. Después de un trago amargo, un inicio flojo en el tercer cuarto, Nicaragua se ha recuperado. Charlon Hodgson recibe la falta, el empujón de Maciel Ramón, el número 6. La falta sobre Charlon Hodgson. Es la tercera falta colectiva para Honduras. Tiene 3 faltas también el equipo que dirige David Rosario en la selección de baloncesto de Nicaragua. Hodgson en la línea de tiros libres. Charlon Hodgson convierte el primero. Hodgson. Regresando a la duela, Francisco Gard. El segundo también encestado por Charlon. Maciel Ramón con el saque. Denison Lucas. Le saca limpiamente la pelota Francisco Gard para buscar a Yared en el rincón. Dalton Cacho. Se pierde el factor sorpresa porque buen pase Hodgson. Y después Dalton Cacho encestando par de puntos. La jugada que realizaba Dalton Cacho. Buena transición de Nicaragua, encontrando al número 7 debajo del poste, consiguiendo los puntos. Ha sido lo que ha realizado Cacho. Ha esperado el paso de su compañero y consigue las unidades. También aprovechando las segundas oportunidades en Nicaragua, aumentando su cantidad de puntos, aumentando el marcador y la diferencia entre los hondureños. Andy Pérez esperando su ingreso dentro de la duela, al igual que Yosmel Martínez, y va a comenzar a rotar David Rosario en lo que resta de este partido. Va a abandonar la cancha Dalton Cacho. Ingresa Andy Pérez. Salió Barto López, sigue reclamando Dalton Cacho. Está de nuevo también en la duela Yosmel Martínez para la selección de Nicaragua. Bueno, y han marcado una falta flagrante. Falta demasiado fuerte, es el criterio de los árbitros, la que cometió Dalton Cacho. Y la posesión de la pelota seguirá siendo los 2 tiros libres más la posesión de la pelota para Honduras por la falta flagrante grado 1 de Dalton Cacho. Lucas Denison. Andy Pérez salía a marcarlo. Lucas hacia el aro, se queda corto. Gard con el balón. Yared hacia el aro. Falla Ruiz. Iba solo Charlon Hodgson. No le dio la bola a Yared. Debió pasar la pelota Yared ahí. Ahí fallando el jugador nicaragüense. Ruiz, que recibe la falta y tendrá los tiros libres. Yared por parte de Nicaragua. Va a ingresar el número 7, Mauro Guerrero, que tuvo descanso en este inicio del tercer cuarto por parte de los hondureños. El jugador que ha tenido presencia en la liga de nuestro país y que es pieza de las fundamentales de Honduras. Y bastante descanso, por cierto, el que ha tenido Mauro Guerrero. Prácticamente no se le ve desde el primer periodo. Al número 11. Al 7. Al 7, perdón. Guerrero, que tiene 2 puntos en este desafío. Yared
Falló el primero, pero el segundo fue bueno. Ingresa Caleb Benard Meyer. Viene también Walter Díaz a la duela. Salen Francisco Gard y Jared Ruiz. Las variantes realizadas por el coach David Rosario para el cierre de este tercer cuarto. 64-40, la diferencia es de 24, que favorece a Nicaragua. Francisco Ford está también en la duela. Mauro Guerrero, otra vez Francisco. Este es Rapalo. Machiel Ramón trató de desviar Walter Díaz hacia el aro, pero terminaba fallando Jason Centeno. La peleaba, pero estaba fuera de la duela cuando estaba... fuera de la duela y en contacto con la pelota Machiel Ramón. Aquí vamos a ver la acción en la jugada de Jason Centeno. Era bloqueado ahí por Josmel Martínez. La jugada realizada por parte de Honduras. Nicaragua, que nuevamente busca la transición rápida para conseguir puntos, ahora en manos de Charlon Hodgson. Charlon contra Jason Centeno. Ahora Josmel Martínez. El pase para Andy Pérez. Se contorsiona. Y en sexta par de puntos parecía paso de Josmel Martínez, que está reclamando el entrenador de Honduras, José Rapalo. José Rapalo Jr., que es el entrenador. José Rapalo, el Jr., es el que intenta ahora, pero falla. Le cayó a Jason Centeno. Mauro Guerrero contenido ahí por Walter Díaz. Jason Centeno, el pase para Guerrero, falla y la falta de Josmel Martínez. A Mauro Guerrero le termina cometiendo la falta el jugador nicaragüense. 66-40 el marcador. Nicaragua cometiendo la falta y dando a bonificar a Honduras. 5 faltas de Nicaragua en este tercer periodo de juego, cuando restan 1:15. Ahí vemos a José Rapalo hablando con el referí del partido, el entrenador hondureño, después de la infracción cometida por Josmel Martínez. Nicaragua con un tercer periodo en el cual ha cometido más faltas. No había bonificado a Honduras en los dos anteriores. Honduras que lleva 4 infracciones. Y Mauro Guerrero que fue el primer tiro libre para los hondureños. Recta final de este tercer periodo de juego, que también lo está ganando la selección de Nicaragua. Ha ampliado la ventaja de 26 puntos, ahora 66-40. Guerrero encestó 1 de 2. Charlon Hodgson trasladando el balón para el equipo de Nicaragua, para la selección de Nicaragua. Charlon, Josmel Martínez para Walter Díaz. Charlon de nuevo, Díaz a la esquina. Walter Díaz falla. Y hay falta, terminaba sujetando ahí de la mano Francisco Forbes a Caleb Benard Meyer. La falta, y es la quinta para Honduras. Habrá par de tiros libres para Caleb Benard Meyer. Caleb, que está de regreso nuevamente a la duela, el jugador nicaragüense, el joven que tiene la tropa nicaragüense. Ahí falla, eso sí, su tercer tiro libre en esta presencia nuevamente a la hora de ejecutar el tiro. Y falla el tercero, el jugador pinolero. A ver si en la cuarta logra encestar su primer tiro libre del partido. El segundo, sí, finalmente entre las redes. Rapalo, doble marcación y hay una falta. Habrá tiros libres para Rapalo. La falta se la marcaron a Charlon Hodgson. Desde el Polideportivo Alexis Argüello. Una buena asistencia de público para ver este duelo Nicaragua contra Honduras. Falló el primero Rapalo Jr. 54 segundos el tiempo de juego que le resta al tercer periodo. El segundo termina convirtiéndolo el jugador hondureño. 67-42 el marcador. Charlon Hodgson para Josmel Martínez, que intenta el triple. Se queda corto Pérez con el rebote. Andy que falla. Caleb Benard falla también. Josmel Martínez muy cerca del aro y lo falla. Guerrero, Mauro
se mantiene vertical, lo aguanta bien, lo contiene bien Andy Pérez, Guerrero, ¡zas! Encestó Mauro Guerrero. Y esta será la última posesión del tercer periodo de juego para la selección de Nicaragua. 67-43 el marcador. Charlon doble marcado. Y hay falta de Jason Centeno. Se bonifica Nicaragua después de esta falta de Honduras. Es la quinta por parte de los catrachos y tendrá los tiros libres Charlon Hodgson, que por el momento lleva 3 puntos en el partido después de un triple conseguido por parte del número 4 de Nicaragua. Buscando en el tiro libre, en la ejecución para Charlon Hodgson y aumentar su cifra individual de puntos, pero Hodgson también falla y los pinoleros con muchos problemas a la hora de realizar los tiros libres. 21 puntos para Jared Ruiz, 12 tiene Francisco Gard y 11 Dalton Cacho, los jugadores nicaragüenses con doble dígito en puntos convertidos en este partido. Hodgson encestó el segundo. Rápalo, falla, rebote para Khaled Benarmeyer con Charlotte Hodgson, la pide Dios mil. Walter Díaz no la dio nunca. Se termina el tercer periodo de juego, 68-44 el marcador. Otra gran actuación defensiva de Nicaragua. En ningún periodo Honduras ha anotado, ha llegado a los 20 puntos. En ninguno. Honduras y Nicaragua. Ah, bueno, sí, en el primer cuarto fueron 24 puntos de Honduras. No, 17 fueron. ¿17? Sí. 17 fueron. El mejor periodo de Honduras fue el primer cuarto. De ahí se le ha complicado el resto del partido a la selección hondureña. 68-44 el marcador. Nicaragua encaminando su primer victoria en este torneo preclasificatorio a la AmeriCup de la FIBA. Un gran, gran desempeño por parte de la tropa nicaragüense, que en un momento ha tenido algunas falencias, algunas cosas que hay que mejorar en el trabajo que tiene que realizar el coach David Rosario y sus jugadores para que la selección tenga un mejor desempeño. Honduras, que ha sido un rival que en momentos se le complica a Nicaragua, pero por la superioridad de equipo que tiene el conjunto nicaragüense, sabe cómo darle vuelta a esos problemas, buscar la solución y conseguir en ofensiva lo que se necesita para ir venciendo a tu rival por 24 unidades. Y faltando solo el último cuarto, Nicaragua, que ha hecho un gran, gran partido. Honduras, que ha peleado, pero no le ha dado para poder darle pelea al conjunto pinolero. Un encuentro que ha tenido pocas faltas. Hasta este tercer periodo fue que ambos conjuntos llegaron a bonificar a su rival 5 faltas por bando, a punto de que inicie el último periodo, el cuarto de este partido, Nicaragua y Honduras. La selección catracha que hará su ingreso dentro de la duela del polideportivo Alexis Arguello, al igual que Nicaragua, ingresarán Charlon Hodgson, Josmel Martínez, Walter Díaz, Andy Pérez y también Troy Andrews, el número 28 de la escuadra pinolera. No va a ser Khaled Benar el que ingresó. Josmel Martínez, Andy Pérez, con Khaled Benar, los 3 jugadores altos, junto a Charlon Hodgson y Walter Díaz, el pase y el escolta que tendrán los nicaragüenses. Josmel Martínez fungiendo como alero y Khaled junto a Andy Pérez como los pivots que tendrá Nicaragua en este último periodo. Arranca el último cuarto. El manejo es de José Rapalo. El pase y movimiento por parte de Honduras. La recupera Centeno. El pase atrás buscando a Denison Lucas. Lucas que falla. Retrocede Honduras buscando con Rapalo errando el lanzamiento. Honduras con problemas, tiene la segunda oportunidad. El cerco reboteador de Nicaragua le permite a Honduras seguir todavía con el manejo del balón. El pase de Flores. Los hondureños buscando el espacio. Encuentran a Rapalo, pero finalizaba el tiempo con ofensiva. No hay puntos para Honduras. Bueno, el tercer cuarto Honduras logró 20 puntos, pero
en el primer periodo de juego terminó 22-14 a favor de Nicaragua. El segundo periodo Nicaragua lo ganó 20-10 y el tercer parcial terminó 26-20 a favor de Nicaragua. Atacando. La tropa nicaragüense buscando y consiguiendo Caleb Benar los puntos para Nicaragua. 70-44 el marcador. El pase para Lucas. Atento en la recuperación Centeno. Centeno que ingresa, Centeno que tira. El rebote defensivo es para Walter Díaz. Charlon Hodgson. En ofensiva Nicaragua, Díaz con el triple, fallaba en el intento, el número 34. La lleva Centeno, Hickson Centeno, atrás para Lucas, Denison ingresando a la pintura, la falta. Deja la mano, el brazo extendido, Andy Pérez termina contactando con el jugador hondureño y serán los tiros libres a favor de los catrachos. Falta fuerte la que termina dando Andy Pérez. Y han determinado los árbitros que el contacto podrían determinar que es demasiado fuerte. Sí, podría tratarse de otra falta flagrante. De parte de la selección de Nicaragua. Recordemos que ya Dalton Cacho se le marcó una también igual. Van a ir a revisar la jugada los árbitros. Piden a los equipos que se mantengan fuera de la duela, que vayan a su respectiva banca y van en estos momentos a revisar el video de la jugada donde Andy Pérez le termina cometiendo falta a Denison Lucas. Podría tratarse de otra vez una falta flagrante que implicaría par de tiros libres y además la posesión del balón para la selección de Honduras en este desafío. Esperando la resolución, entonces queden los referees después de la jugada en la que se vio involucrado. A mí me parece que sí, van a terminar marcando la falta flagrante por lo brusco, ¿no? Del contacto de Andy Pérez, en este caso con el jugador Denison Lucas. Porque además de que es fuerte el contacto, se desentiende por completo, la pelota iba por otro lado. El momento del contacto del jugador de la Selección Nacional de Nicaragua. Por esas circunstancias me parece que podría marcarse nuevamente una acción de dos tiros y posesión del balón para la Selección de Honduras. Los árbitros siguen en la charla para dar el dictamen, para saber si será falta personal. Y así es, los dos tiros libres serán para Honduras. La tropa hondureña tendrá los dos tiros libres y después tendrá la posesión en ofensiva. Por eso Nicaragua no hace ni ejerce el lugar para defender, porque se señala la falta técnica a Andy Pérez. A ejecutar nuevamente Denison Lucas. El tiro libre para el jugador hondureño. Lo termina fallando. Ahora desde la banda tendrá la posesión nuevamente la escuadra catracha. Cuando hay un tiempo solicitado, habrá una pausa en este último cuarto. Nicaragua venciendo 70-45 a Honduras. La diferencia es de 25 puntos que favorece a la tropa pinolera. Sí, hay mucho tiempo por delante como para pensar que Nicaragua puede aumentar esa ventaja de 25 que tiene hasta ahora.
Esto supone que el entrenador David Rosario podrá darle más chance a los jugadores que vienen desde la banca para ir propiciando, que en este caso vayan adquiriendo minutos jugadores nuevos y que vayan formando parte de la dinámica de esta selección de baloncesto de Nicaragua, que además a manera individual tengan la oportunidad de sumar puntos, de mostrar al entrenador que ya es momento de que se les dé la posibilidad de una selección de Nicaragua bastante joven, Khaled Benarmeyers, Andy Pérez, jugadores jóvenes de nuestra selección de baloncesto. A ejecutar Tenison Lucas para Honduras. Posesión para los catrachos. Ingresando Brooks. El tiro desde el exterior. Rapa lo termina errando el jugador de la selección hondureña. Buscando ahora Charlon Hoxson. Los nicaragüenses al ataque. Hoxson para Yosmel Martínez. Martínez ingresando. Martínez atrás nuevamente para Hoxson. El triple de Charlon. Errando el jugador pinolero. Atento Lucas con el rebote. Recuperado para Honduras. Movimiento por parte de Orny Brooks. Brooks, después de la pantalla que realizaba Héctor Flores. Movimiento al otro costado. Buscando el lanzamiento de tres. Y Francisco Ford no logra el triple. Andy Pérez rápidamente en la pintura. El movimiento. Pérez con el tiro. No puede Khaled Benar recuperar el balón. Y será balón a dos. Balón a dos de la selección. Bueno, Nicaragua. Será para Nicaragua la posesión después de que Lucas y Benar peleaban en posesión del balón. Y hay un movimiento brusco ahí de Khaled Benarmeyer. Le tenían ahí sujetada la mano. Pero los árbitros pues no sancionaron falta. La infracción señalada. Va a haber cobro desde la banda nuevamente. Posesión para los nicaragüenses. 70-45 el marcador. 7-36 le restan a este partido. Va a ser su ingreso Troy Andrews para Nicaragua. Abandona Andy Pérez la duela. No, va a ser al final Walter Díaz el que sale. Se queda Andy Pérez. Troy Andrews ocupará el lugar de Walter Díaz. Andrews con Martínez, Yosmel buscando el centro. Martínez, el pase para Khaled. Movimiento para Andrews. Falla en el tiro. El rebote y los puntos de Andy Pérez. Bueno, y tiene un plantel alto en estos momentos. El único jugador de menor estatura es Charlon Hoxson. Procura darle minuto a estos jugadores que están en proceso de convertirse en el relevo de jugadores importantes como Bartel López. Necesita jugadores con estas características el entrenador David Rosario, que puedan explotar su potencial, desarrollar su potencial. Yosmel Martínez, muy experimentado, de hecho jugó baloncesto a niveles colegiales en Estados Unidos, pero Khaled Benarmeyers, Troy Andrews y Andy Pérez, que son de los jugadores más altos. Y en una posición donde Nicaragua pues carece, ya Bartel López está en el ocaso de su carrera, jugando quizás sus últimos torneos, sus últimos partidos a nivel de selecciones nacionales. Entonces hay que ir pensando en trabajar con estos muchachos, con Khaled Benarmeyer, con Troy Andrews, que están entre los más altos, y mantiene un quinteto con esas características el entrenador David Rosario. Los últimos 7 minutos de este partido, Lucas que buscaba el triple, el balón que peleaba en posesión Nicaragua, va a ser saque del fondo para la tropa pinolera. Y tienen una característica estos jugadores, son altos pero además atléticos, Khaled Benarmeyers y Andrews principalmente, jugadores rápidos, de brazos largos, de buen salto, a los que hay que ir potenciando como próximos jugadores de la posición, ya sea como centro en el caso de Khaled Benarmeyer o de ala pivot en el caso de Troy Andrews. Al ataque Charlon Hoxson, buscaba el tiro
y consigue la falta, los tiros libres el jugador nicaragüense Charlon Hodgson, el número 4, 73-45 Nicaragua, manejando los tiempos, consiguiendo el triunfo ante Honduras. Los catrachos, que tienen muchos errores a la hora de atacar, también tiene que ver la presión y defensa que ejerce Nicaragua, provocando el error del rival y aprovechándolo en puntos. Charlon Hodgson está buscando aumentar su cuenta y consigue la primera unidad a favor de Nicaragua. Hodgson ya lleva 7 puntos en este partido. Llegando 74 la tropa pinolera. Todavía restan 6 minutos y medio y Hodgson con los 2 tiros libres los consigue. Para la cuenta nicaragüense. Atacando Honduras. Ormy Brooks. El triple. Entran los puntos para los hondureños. 75-48. Ataca Hodgson. Observa Khaled. Penal para Yosmel Martínez. Martínez con el tiro. Martínez con el punto. Y consigue la falta. Ahí será difícil detener a Yosmel Martínez. Un jugador que domina muy bien esa posición ahí, atacando por el centro, que además saca la pelota con su perfil zurdo y vuelve mucho más complicado para el defensivo poder obstruirle el tiro, obstaculizarle el tiro, porque además corren el riesgo de cometerle falta a este jugador Yosmel Martínez. Recupera Martínez para Nicaragua, el pase para Khaled. Benar fallaba, tampoco pudo Troy Andrews. Ahora es balón para Honduras. Movimiento rápido en la transición hondureña. En el exterior, Rápalo. Ahora va a ser Forbes nuevamente. Rápalo. Honduras que ataca. Lo presiona Yosmel Martínez. José Rápalo en asociación con su compañero, buscando la esquina. El tiro, el triple de Francisco Forbes. Y Honduras llega a 51. Bueno, era uno de los objetivos también, mantener este quinteto alto para salir con 2 jugadores altos a presionar en el perímetro y tapar un poco, tratar de contener el triple, pero no lo está logrando Nicaragua. Han sido 2 triples consecutivos. El primero de ellos contra Khaled Benar-Meyers, que esperó atrás y finalmente cuando salió a marcar ahí a Ormy Brooks, terminó llegando tarde y por ahí cayeron los puntos de Brooks. Ahora la pelota hacia el rincón. Ramón terminaba marcando de larga distancia. Yosmel Martínez con los tiros libres, el jugador nicaragüense, uno de los debutantes que tiene esta tropa pinolera. Martínez falla en la ejecución, recupera Khaled Benar. El pase atrás para Charlon Hodgson. Se incorpora Andy Pérez también en la jugada. Movimiento para Yosmel Martínez. Martínez para Hodgson. Hodgson en el salto, pero no logra quedarse con el balón. A toda velocidad buscaba Brooks. El balón que no ingresa. Termina errando en la ejecución el jugador hondureño, después de haber conseguido quitarle el balón a Charlon Hodgson. Hay un cambio. Ingresará nuevamente Walter Díaz. Abandona Yosmel Martínez la duela del Polideportivo. Alexis Arguello, la sede de este torneo preclasificatorio para la America Cup de la FIBA. Atacando Charlon Hodgson. La pantalla de Khaled, el pase para Walter Díaz. Asociación de Troy Andrews atrás con Hodgson. Walter Díaz ha tenido 4 intentos de triple, solo ha logrado 1 el jugador chontaleño. Alfaro, el pase para Brooks, observando a Forbes y gran asistencia para su compañero. Caen las unidades para los hondureños, 78-55. Charlon Hodgson para Walter Díaz. Díaz con la flotadora buscando el tiro, fallaba. Khaled tampoco podía con la canasta. Troy Andrews en tercera oportunidad y hay una infracción señalada. Son 4 las faltas hondureñas en este último periodo de juego. 78-53
Con esta sería la quinta ya en bonificación Nicaragua. Y con más de 4 minutos por ejecutarse, por jugarse aquí en el Polideportivo. Va a ser Troy Andrews el que busque el primero. Andrews que lanza y Andrews lo falla. Por el momento complicado el juego desde la línea de tiro libre para los nicaragüenses. De los jugadores que han tenido oportunidad de ejecutar los tiros libres, todos han fallado aunque sea uno. Y ahora Troy Andrews buscando el segundo. Bueno, y Andrews lo consigue. Honduras tenía registrado para este torneo al jugador, aunque con el número 5, Ahmed Pomare, que me parece es el que aparece en la pizarra como número 8. Y de nombre Lucas, por eso te decía, da la impresión que hubo algún intercambio de uniformes. Ahmed Pomares, Alvin Cacho, que no está en esta selección, no quedó finalmente en la selección, era parte de la preselección. También está Francisco Forbes, Orny, en realidad es Orny Brooks. Otro de los jugadores que está en este partido, Christian Williams. Denison Lucas con el número 8. Aunque aquí el 8 lo está utilizando Ahmed Pomare. Atacando la selección hondureña. Los puntos de Alex Alfaro. Charlon Hodgson con el manejo. Para la tropa pinolera. Hodgson. Para Andy Pérez. Pérez. Le terminan robando el balón. Recupera Troy Andrews. Posesión nicaragüense, Charlon Hodgson. El tiro iba con dificultad. Recupera el conjunto hondureño. El manejo por parte de la tropa dirigida por José Rafalo. Y atento, Alex Alfaro gana la falta y tendrá los tiros libres. Pero es notorio cómo le cuesta a Nicaragua hacer puntos cuando no esté en cancha Jared Ruiz, cuando no esté en cancha Bartel López, el mismo Francisco Gar, que hoy ha sido importante, y Dalton Cacho. Y por ello el entrenador David Rosario hace algunas modificaciones. Vuelve a la duela Josmel Martínez. Retorna también Romario Ponce. Va a mantener a Andy Pérez, a Khaled Benar Meyers y a Charlon Hodgson en la duela por la selección de Nicaragua. Pero decíamos, es notorio, ¿no?, cómo le cuesta hacer puntos a Nicaragua. Sobre todo porque el tiro no le está cayendo ni de media ni de larga distancia. Y los rebotes, aunque se consiguen, no terminan en puntos. Segundas oportunidades, puntos producto de segundas oportunidades que no están cayendo para la selección de Nicaragua. La ejecución por parte de Alex Alfaro consigue el segundo. Nicaragua arrancará en ofensiva desde su zona. En ubicación está Josmel Martínez. El pase para Romario Ponce. Ponce que vuelve a incorporarse nuevamente a la duela. ¡Romario! Gana la falta el capitán nicaragüense. Y tendrá su ejecución de tiro libre. Jugó buena parte de la primera mitad, pero en este segundo momento del partido, en la segunda parte del encuentro, pues ha jugado muy poco Romario Ponce. No tiene puntos además. Tiene 3 faltas personales, va a buscar su primer punto y no lo consigue en la línea de tiros libres. Llamativo esto, ¿no? Siempre se ha caracterizado por ser un más armador, un base armador de los que se miraban mucho, ¿no? En otro momento del baloncesto, hoy en día el baloncesto exige que, además de pasar la pelota, hay que hacer puntos, hay que anotar. Los base armador hoy en día se caracteriza por hacer puntos, pero no es esta la característica de Romario Ponce. Honduras que contestaba, 80-58 el marcador. El pase dentro de Khaled Benar buscando a Josmel Martínez para Khaled. Khaled con el tiro, fallaba el primero. Y la clavada de Andy Pérez, atento. En el rebote consigue la canasta Andy Pérez, haciendo de las mejores jugadas en lo que va a este torneo. Y Andy Pérez frenando, bloqueando el espacio, negándole el paso al jugador de Honduras. Últimos poco más de 2 minutos que le restan al partido. Alfaro
en la posesión Honduras, buscando y Mauro Guerrero con el triple que favorece a los hondureños. Romario Ponce, muy pasado el lanzamiento, no iba con dirección al aro. Atacando Honduras, el tiro que falla, recupera Yosmel Martínez. Martínez, buen pase atrás que se realizaba Martínez con el tiro y Martínez con la canasta. La jugada que se realizaba él solo, Yosmel Martínez ejecutándola de gran manera, 84-61 el marcador del partido. Ingresaba Carlos Dionisio y el tiro es encestado por parte del jugador de la tropa hondureña. El manejo de Romario Ponce, Yosmel Martínez que ejecuta, Martínez con el triple, los puntos para Yosmel. Y Nicaragua sigue aumentando su cuenta, 87-63 el marcador. Alfaro ingresaba entre dos, entre tres, Alfaro fallaba el primero. Atento estaba Erasmo Sierra para recuperar el rebote defensivo, pero aún mejor Andy Pérez, que arma y inicia la ofensiva para Nicaragua. Caleb Benar, y ahora una falta, otra infracción por parte de los hondureños. Nicaragua tendrá presencia en la línea de tiro libre. Bueno, un partido que está definido desde hace buen rato. Nicaragua ha aprovechado, lo decíamos desde hace algún instante atrás, para darle minutos a los jugadores jóvenes de selección nacional. Caleb Benar Meyer, uno de ellos, falló la volcada, pero tiene la posibilidad de aumentar sus estadísticas individuales. En esta ocasión, desde la línea de libre, llega a 8 puntos. Charlon tiene 9, se está quedando a la orilla de conseguir doble dígito. Ya Josmel Martínez tiene 11. Francisco Gar con 12, 21 para Yaret Ruiz, 11 para Dalton Cacho. Hay 4 jugadores de Nicaragua que han superado el doble dígito en puntos. Y la ventaja es de 25. Ataca Honduras en la transición, buen pase que realizaban y consigue los puntos el número 12, Dionisio Lainez. Ahora es Romario Ponce para Martínez. Nuevamente Ponce, buena pantalla de Andrews. Josmel Martínez, el triple que falla. Y hay un contacto en la jugada por parte de Honduras que va a favorecer a Nicaragua. 88-65 el marcador. Parecía que era una infracción. Y así será. Dos tiros libres para Caleb Benar. Sí, se percatan los árbitros que son 5 faltas colectivas del equipo hondureño y por ello Caleb Benar Meyers en la línea, 9 puntos. Podría ser el 5º jugador de Nicaragua con doble dígito en puntos anotados en este desafío. Fallando el segundo Caleb, 89-65. Nicaragua va a sacar su primer victoria en este torneo. 4 partidos va a disputar Nicaragua. Jugará los días, bueno, el día de hoy miércoles, mañana jueves, descansa el viernes y cierra sábado y domingo para que se dé la oportunidad de venir a disfrutar del mejor baloncesto centroamericano. Atacando Honduras. Alex Alfaro, el pase para Ormi Brooks. Atento Andy Pérez con el rebote defensivo de las últimas jugadas de este partido. Romario Ponce para Nicaragua. Ponce que retrocede a consumir el tiempo. Josmel Martínez nuevamente para Romario Ponce. Le restan menos de 17 segundos al encuentro. Josmel Martínez ingresando, atacando y consiguiendo los puntos para los pinoleros. Y con esto va a finalizar el partido. Nicaragua va a llevarse su victoria, 91-65 ante la selección hondureña. Nicaragua lo celebra con su afición, el triunfo del azul y blanco. La victoria pinolera ante los hondureños. El primer partido de Nicaragua lo termina venciendo fácilmente a Honduras. Honduras, El Salvador mañana a las 3:30 y mañana a las 7. Nicaragua
a enfrentarse a Guatemala, que hoy no tuvo participación. Costa Rica venció en la tarde a la tropa salvadoreña en un partido de infarto que se fue a dos tiempos extra. Y Nicaragua, observamos las mejores jugadas de lo acontecido en este partido. El resumen del partido, que Nicaragua lo ha ganado tal y como se esperaba, de manera contundente, manteniendo durante buena parte del desafío ventaja de 20 o más puntos. Dalton Cacho que convertía ahí, Romario para Jared Ruiz y el triple de Jared, que está de regreso en las canchas luego de una lesión. Respondía Honduras también con el triple, pero Jared empezaba a mostrar el nivel de juego que le ha caracterizado. Pomare, que conseguía un tiro libre. Los dos terminan siendo efectivos. Jared encestando y efectivo. Otro intento convertido por Jared Ruiz. Este era Nicaragua. Desde la línea de libre, Charlotte Hobson. El pase para Dalton Cacho termina con una bonita canasta. Josmel, el pase para Andy Pérez y los puntos. Khaled Benard Meyers. Se estaba otro tiro libre. Y así Nicaragua iba a construir esta victoria. Hodgson en la línea de libres. Andy Pérez consiguiendo el rebote. Charlon con doble dígito en puntos anotados. Y la ventaja para Nicaragua, que arranca bien. Gran trabajo defensivo del cuadro nicaragüense, permitiendo 20 o menos puntos por cuarto a la selección de Honduras, que únicamente en el tercer periodo de juego consiguió anotarle 20 puntos a la selección de Nicaragua. Debut con puntos, además, para Khaled Benard Meyers, para Josuel Martínez, para Walter Díaz, Alex Alfaro para Honduras, Romario Ponce también encestando tiros libres para ir sumando en este triunfo de la selección de Nicaragua. El triunfo finalero ante la selección de Honduras. Usted manténgase conectado porque después del resumen esperaremos a lo que será la conferencia de prensa tanto por la selección hondureña como la selección pinolera, que hoy debuta con triunfo ante su similar de Honduras. Nicaragua y Costa Rica, los líderes de este torneo, una victoria por bando. Con derrota se quedan Honduras y El Salvador. Guatemala sin participación hasta el momento en este torneo. Debuta mañana y va a ser ante Nicaragua a las 7 de la noche en el Polideportivo Alexis Argüello. Usted va a disfrutar todo este torneo centroamericano a través de la señal de Nick Sport, para que usted agende y sea la oportunidad de disfrutar de los partidos que tendrá este torneo centroamericano. Bueno, seguramente otra de las razones por las cuales rotó hoy al equipo, dándole buena cantidad de minutos a los jugadores novatos, a los debutantes en esta oportunidad, en este torneo con la selección de Nicaragua, pensando en mañana, que tiene también un partido el cuadro nicaragüense y que hay que
pues tratar de dosificar a los jugadores al fin de que no vaya a existir algún cansancio extremo para el desafío de mañana contra la selección de Guatemala, que será igual a las 7 de la noche en este escenario. Una jornada de dos partidos que inició con el triunfo impresionante de Costa Rica por la desventaja que llegaron a tener. 22 puntos abajo el cuadro costarricense logró remontar y en dos tiempos extra terminó consiguiendo el triunfo ante la selección salvadoreña. Así es, el triunfo de Costa Rica ante El Salvador en un partido que parecía totalmente fácil para la escuadra cuscatleca, termina dándole vuelta a la selección de Costa Rica en un gran desempeño, buscando hasta el último instante conseguir los puntos y se terminan llevando un resultado impresionante y disfrutando de una victoria en la tropa costarricense. El Salvador tendrá que aprender este error y saber cómo un partido se les fue de las manos. Aquí Nicaragua ante Honduras en una victoria totalmente sencilla, con algunas complicaciones en su momento, pero que Nicaragua supo resolver tanto por la experiencia de sus jugadores, por la calidad que tiene el roster pinolero, también por los errores que cometió su rival y el gran trabajo táctico implementado por parte del coach David Rosario dentro de la duela del Polideportivo. Así que Nicaragua inicia con el pie derecho en este torneo centroamericano. Solo uno, un equipo tendrá el pase a lo que será la siguiente ronda de este clasificatorio. Y Nicaragua en su casa busca que ese lugar, ese boleto, sea para el azul y blanco. Sí, un equipo mucho más consolidado, trabajado, aunque Honduras mostró algunos destellos importantes de estar trabajando en un proceso que seguramente a mediano o a largo plazo podría traer resultados y volver a Honduras un equipo competitivo a nivel del área centroamericana. Hoy por hoy, Nicaragua es un equipo con jugadores bien fogueados en torneos de primera división y en torneos profesionales en Nicaragua, con una liga que cuenta con una buena cantidad de jugadores extranjeros, que eso le da cierto nivel, ese roce y ese contacto. Vamos con la conferencia de prensa y las reacciones post partido. Entrenador, muy buenas noches. Un partido complicado esta noche. Sí, nos enfrentamos a un gran rival, Nicaragua. Se nota el proceso que tiene y les pasó factura. Pues eso, la situación de ellos, la experiencia, se nota el nivel que están jugando. La verdad es que un gran rival hoy en la noche. Alfaro, bueno, tu valoración después de este partido y cómo trabajar para lo que se viene. Pues el partido fue difícil más que todo en la ofensiva. No logramos destapar el aro como hicimos en el básquet. La defensiva nos esforzamos mucho y la valoración pues ahí se queda en el esfuerzo, ¿verdad? Y prepararnos, pasar la página y prepararnos para mañana. Profesor, ¿qué mejorar, no? Para el día de mañana precisamente. Sí, el trabajo colectivo en la ofensiva. Hoy el equipo de Nicaragua nos trabajó fuerte en la defensiva y nos costó mucho encontrar situaciones de tiros abiertos. La verdad es que tenemos que corregir esas situaciones, ver cómo mejoramos esa situación para conseguir mejores situaciones de juego. Antes de iniciar esta eliminatoria, su valoración contra los rivales que iba a enfrentar, ¿cuál era? La verdad es que Honduras tiene un proceso muy, muy corto. Tuvimos un proceso de mes y medio con jóvenes. Ahorita estamos empezando una nueva etapa con valores jóvenes, tenemos mucho talento y estamos pues tratando de hacerlos crecer. Creo que hicimos un partido digno en lo que cabe. Los muchachos se esforzaron y se vale el esfuerzo de ellos y de todo lo que estamos en. Alfaro, aspectos que considerás que dentro de la cancha son aciertos en este juego a pesar de la derrota. Bueno, en este caso la defensiva defendimos muy bien, fuimos aguerridos, y lo que toca mejorar va a ser la parte ofensiva, que no salió, no fuimos conjunto como decía el profe. Pero nos quedamos con la defensiva, el esfuerzo que pusimos, y mañana va a ser el doble.
Bueno, abrimos en este momento sesión de preguntas para los medios de comunicación presentes. Y bajarle su porcentaje de aciertos y ver otras situaciones en el juego que se puedan mejorar, más que en el lado de nosotros, en la parte ofensiva, y siempre tratar de corregir la defensa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Esas fueron las palabras por parte de la tropa hondureña, que termina cayendo ante la selección nicaragüense. El coach José Rapalo termina analizando un partido muy complicado, el que tuvo la escuadra catracha ante su similar de Nicaragua, en el cual los nicaragüenses fueron superiores tanto en aspecto defensivo como ofensivo y no lograron de qué manera, a pesar de las limitantes del cuadro hondureño, darle pelea a una tropa nicaragüense que por momentos se le complicó algunos instantes del encuentro. Bueno, el tiro de tres puntos fue un factor que le dio puntos a Honduras, le dio buena cantidad de puntos a los hondureños. Todavía Nicaragua no ha encontrado la forma, porque igual le ha ocurrido a Real Estelí de frenar, de contener el triple a sus oponentes y terminan cediendo en algunos espacios, bueno, procurando controlar los tableros, procurando controlar los rebotes. Terminan generando espacios en el perímetro que terminan siendo aprovechados por los rivales y que terminan en puntos, sobre todo en intentos de larga distancia, y eso volvió a notarse en el juego del día de hoy. Sin lugar a dudas, el nivel, decíamos, de basquetbol, de baloncesto de Nicaragua es superior, y eso pues finalmente quedó plasmado en la cancha y en el marcador, luego de un inicio un tanto lento y donde Honduras se plantó en el primer cuarto, sobre todo ofreciendo cierta resistencia al cuadro nicaragüense. De ahí en adelante, ya para el segundo periodo de juego, Nicaragua fue poniendo las cosas en orden, como debe ser en este tipo de partidos, como ocurre con un entrenador como David Rosario, que es muy exigente, incluso ganándose por amplia ventaja, siempre quiere más, siempre quiere que sus equipos mantengan la intensidad en ambos costados de la duela, no relajarse en extremo y tratar de tener puntos en cada posesión. Y terminó pues ganando ampliamente, en este caso, a la selección de Honduras, que a jugar, pues no considero que vaya a ser un rival como para meterse a estar entre los primeros lugares, pero pues están trabajando, hay jugadores nuevos, hay algunos veteranos, jugadores nuevos que forman parte de este proceso con la selección de Honduras. Así es, la participación que va a tener para el día de mañana Nicaragua va a ser la selección guatemalteca, que viene descansada. Eso va a ser fundamental para la tropa Chapín ante los pinoleros, que vienen con el cansancio el partido del día de hoy ante Honduras. Eso sí, que David Rosario hizo un gran trabajo en la rotación del equipo, aportando y ocupando los jugadores desde la banca. Solo Farrell Pau fue el único que no vio minutos de los 12 del roster. Vamos a la conferencia de la tropa nicaragüense. Caleb Meyers, precisamente uno de los nuevos jugadores, talentos de la tropa nicaragüense. Profe, una victoria que obviamente permite avanzar con paso firme esta eliminatoria. Sí, estamos contentos. Una victoria bien importante como local aquí en Managua. Hacía rato que la selección no jugaba, como unos 5 años, si no me equivoco, ustedes me corrigen. Y es muy bueno para el básquet nicaragüense, para cada uno de nosotros, para ustedes y todas las personas que aman el de este deporte.
de que se haya mostrado internacionalmente la selección nacional de Nicaragua, esté compitiendo nuevamente, optando por una oportunidad de clasificar a la siguiente fase y compitiendo como los dos equipos del mundo. Y obviamente que mejor debut que con una victoria frente a un equipo de Honduras que vino bien, con buenos jugadores, con buenos perimetrales, buenos tiradores y dieron una buena batalla. Taleb, nerviosismo dentro de este primer juego, ¿tu impresión al respecto? Pues primeramente, gracias por la entrevista. Pues al inicio sí fue algo nervioso, pero después los compañeros de equipo me comenzaron a dar la confianza, hablaron conmigo, me dijeron que si estoy solo, que la pruebe, y pues la verdad, súper agradecido por esta oportunidad que me ha dado la selección. Bueno, abrimos una sesión de preguntas para los medios de comunicación. Alder. Profe, a pesar de la victoria, ¿qué podría mejorar o qué podría cambiar para el partido de mañana ante Guatemala? Siguiente juego. Bueno, mira, nosotros el año pasado, el anterior, cuando fuimos a El Salvador, no éramos favoritos y clasificamos. Después fuimos a Chile, le ganamos a Paraguay, que estaba 80 en el mundo, 81. Y por esa actuación nosotros mejoramos de 116 a 96, a 97. Costa Rica está por encima de nosotros en ranking FIBA al día de hoy. No así El Salvador, no así Honduras, no así Guatemala. Nosotros pretendemos seguir mejorando. En ese equipo estuvo Norcha Omier, que está ausente en esta ventana. Yo creo que Norcha hubiese sido un jugador aquí de 25 y 15, o sea, o 30 o más, sin temor a equivocarme, jugando 20 y pico de minutos, pero no está con nosotros por compromisos internacionales de estudio, de trabajo con la universidad. Lastimosamente la lesión de Jensen Campbell, una baja grande para el equipo, porque Jensen estaba en buen momento. Es un jugador que anota en transición, estaba metiendo el triple, rebotea, juega la 3, juega la 4. Y Farel Pahut, que no pudo ver acción hoy, tampoco va a jugar mañana. O sea, Farel va a jugar tal vez el sábado. Entonces, se nos ha complicado un poco el roster con la lesión de Jensen, que no está en el roster porque no puede jugar como en cuantas semanas más. Lastimosamente, la lesión de Farel Pahut, que es un armador que debió jugar buenos minutos hoy, porque Farel es un jugador que ha mejorado considerablemente. Y ingresamos otros jugadores a última hora que no son jugadores de nombre, pero que nos pueden ayudar en un momento dado. Obviamente fallamos muchas tiradas libres. En el juego de hoy cometimos muchos errores, principalmente en la primera mitad y en la segunda. Hay que bajar la cantidad de pérdidas, hay que mejorar las tiradas libres y hay que mejorar el triple. O sea, no tenemos un equipo de tripleros. Pero los pocos que tenemos tienen que tener mejor puntería y entonces depender un poco más del juego interno con los jugadores altos que tenemos. Como ustedes vieron, nos jugaron mucha defensa zonal, identificando eso, y en Centroamérica básicamente todos los equipos juegan defensa zonal. Así que nos hicieron un favor hoy, que nos jugaron zona todo el juego, básicamente. Así que yo creo que esos tres aspectos, el triple, las tiradas libres y las pérdidas, tenemos que mejorarlas, porque si hubiese sido lo contrario hoy, entonces el juego hubiera sido por más puntos. Pero el juego nos dio la oportunidad de poder rotar a todo el mundo. Es algo que yo le dije a los chicos y que va a ser así durante todo el torneo. Yo creo que el equipo de nosotros es el equipo que más va a rotar jugadores. Y yo confío en estos muchachos, aunque sea su primera experiencia. Hoy ustedes vieron a Calé jugando al frente en la primera línea defensiva, jugando en la segunda, haciendo cosas que no está acostumbrado. Así que esperamos que jugadores como Cacho, como Bartel, como Jared, como Frank, que los que inician Romario, empiecen un poco más sólidos y que el relevo nos dé igual o mejor acción en términos defensivo y ofensivo que lo que dan los que inician. Caleb, después de la selección, bueno, se vienen compromisos interesantes para vos. ¿Cómo querés brillar en esta selección de Nicaragua? Pues la verdad, he venido trabajando muy duro para esta oportunidad y es una oportunidad muy buena para mí, para mejorar en muchos aspectos, como estaba diciendo el coach, en la forma defensiva, en la forma ofensiva, agarrando rebotes, bloqueando a los jugadores, y pues creo que voy a ir mejorando poco a poco. De los nuevos jugadores que debutaron con la selección, fuiste precisamente uno de los que más puntos consiguió. ¿Cómo valoras eso? Pues lo valoro súper bien, porque la verdad los compañeros me estaban buscando abajo, los rebotes ofensivos y defensivos, que cuando la agarraba, ahí subía de vuelta, y pues los tiros libres, que yo sé que tengo que mejorar bastante en eso. Dilo. Buenas noches, profe. Primeramente, felicidades por la victoria. Gracias, buenas noches. Creo que el primer partido que juega con Nicaragua acá en casa.
Y bueno, de la última selección repiten alrededor de 8 jugadores, pero ¿cómo valora usted las nuevas incorporaciones como Troy Andrews, Caleb Bernard, Walter Díaz, incluso el retorno de Bartel López, que se lesionó aquel primer partido contra Guyana, casi un año sin jugar, jugar en las canchas, y hoy cómo, qué le pareció su actuación en los tableros? Realmente, mi primera experiencia internacional, un poco nervioso, como dijo él, pero Walter Díaz estaba nervioso, Troy Andrews estaba nervioso, es normal, ante un gran público que se dio cita. Algunos sustituyendo a Jensen, el otro sustituyendo a Farrell, sustituyendo a Norchamier. O sea, Bartel no pudo jugar en aquella vuelta, pero Norcha jugó. Norcha es el referente mayor de jugadores en Nicaragua y está ausente. Son jugadores que cambian todo el panorama. O sea, entonces cuando tú le dices a un jugador que va a entrar por Norcha a sustituirlo, el caso de él, el caso de Andrew, pues hay un poco de ansiedad, ¿no? Pues no está sustituyendo un jugador cualquiera. Estás entrando por un jugador que en este torneo puede ser el MVP, por decirlo así. Pero yo le he dado la confianza. Ustedes vieron que jugaron bastantes minutos y le di la libertad de que lanzaran, se movieran. Si hacía un error, trataba de ajustar aquí y allá con los asistentes. Volvía, los entraba, los sacaba. Y yo creo que mañana ellos van a jugar mejor. Ese primer partido siempre crea ese tipo de animosidad. Por ejemplo, Dayton Cacho, que estuvo en ese torneo, no puede jugar por buen tiempo básquet porque está lesionado. Dalton viene de una recuperación. Dalton no jugó casi en la liga, no jugó mucho en la semifinal, no jugó casi nada en la final. Entonces, estamos buscando jugadores que creen un equilibrio. Entonces, se combinan las lesiones actuales con las ausencias y el panorama que teníamos en un principio, pues cambió en su totalidad. Solamente Romario, Jared Ruiz, Romario Ponce, Fran Gal, Bartel López, que empezó pero no terminó, quizás Romario, Charlon y Fran Gal son los tres jugadores que repiten nuevamente, que estuvieron en esas dos ventanas. Los demás básicamente son jugadores nuevos. Mel Martínez, debutando como jugador internacional, no jugaba desde que los Leones eliminaron en la liga, o sea, y es un poco complicado, o sea, porque los vemos jugando de titulares en los equipos acá en el Ulloa, en la RCB, pero el rol ahora cambia. Ante un panorama de un juego muy diferente como es el juego internacional, pero yo confío en ellos. Obviamente hay unos rivales de respeto, el caso de El Salvador, de Costa Rica, que lo vi muy bien, que llevan mucho tiempo jugando juntos. Son equipos que tienen opciones, o sea, pero tenemos que seguir trabajando, mejorando y aprovechar la oportunidad de estar en casa. Ok, muchísimas gracias, felicitaciones. No? Vamos, nos esperamos mañana. Bueno, hemos escuchado las reacciones del entrenador de la selección de Honduras, José Rapallo, y de Alex Alfaro por el lado catracho, por el lado hondureño, y por Nicaragua, Khaled Benard-Meyer y David Rosario en conferencia de prensa. Sus reacciones después de este partido que terminó ganando de manera cómoda la selección de Nicaragua. Con esto estamos llegando al final de nuestra transmisión deportiva, invitándoles mañana, arrancamos doble jornada de transmisión, 3:30 de la tarde el primer partido y a las 7 de la noche Nicaragua contra Guatemala. A nombre de Luis Marcos Toruño, de todo el personal técnico que ha elaborado para ustedes, Luis Marcos Toruño también, Octavio Sevilla Castro en comentarios y descripción del partido. Gracias, buenas noches.